Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 17, el batacazo de los Nets, le hemos titulado. Y ya vamos por el programa número 11 de los playoffs y, bueno, han llegado las finales de conferencia. ¿Qué tal, Carlos, Efraín y Aníbal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué Pues tal se demás. llevan las vacaciones, Carlos? Para saber cómo me voy adaptando. Hombre, yo perfecto, o sea, llevo de momento 2 días vacunado, buenas noticias además con lo de Canadá, así que oye, como sigan así, compro lotería. O sea, se vive mejor sin equipos vivos en la NBA. Me alegra saberlo. Se va Exactamente. mejor al baño. Se Se duerme duerme bien. más. Se duerme más, se duerme mejor. No ver los. Mucho mejor. Mucho La mejor. mujer no se enfada. Mucho mejor. Más contento. Bien, bien, bien. Me alegra saberlo. Buenas noticias. Yo hoy estoy con la depre, necesitaré un par de días para recuperarme. A ver, no es que tuviera mucha esperanza de ganar el anillo, o por no decir ninguna, pero vamos, pasar a Atlanta sí. Luego ya iba a estar complicado con Bucks o Nets, el que hubiera tocado, pero bueno, en este caso, Bucks. Bueno, pues nada, vamos a ir dándole a esto un poquito. Carlos, ¿nos presentas a los nuevos Sí, seguidores? tenemos nuevos seguidores aquí. Muchas gracias a todos. Los intento leer, a ver si lo puedo hacer más grande la pantalla, porque si no. Tenemos a Clanky Snow 66056, Van Helen 2020, Robert Eddy, Head Jefe Fitness, Pandemic Zone, que no es Pandemic Paul, Locura Siempre, DJ Alberto, Hugo J23 y Jairito. Muchas gracias a todos por seguirnos. Y ya sabéis, si tenéis Amazon Prime, ahora nos lo contará Aníbal. Pero bueno, ya Aníbal veréis lo no que lo podéis hacer. cuenta. Bueno, que si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros gratuitamente al canal de Twitch, enlazando las cuentas. Y bueno, que también el Amazon Prime os sale rentable porque ya no solo por la mensajería, por todo lo que pidáis que os sale gratuito de los gastos de envío, sino también por todas las series y películas que podéis ver gratuitamente en Prime Video. Pagas por uno y te llevas tres. ¿Qué más quieres? Y Pero conciertos, que bueno. haré conciertos también en Amazon Prime. Yo todavía estuve Ah, viendo sí, es un par de verdad. conciertos. Muy bien. ¿Cuántas cosas veis? Yo solo veo series. Bueno, y alguna que otra peliculilla y eso. Aunque ahora un poco menos por los playoffs, pero bueno, en cuanto Tranquilo, pasen. ahora tienes tiempo ya. Ahora vas a cambiar una serie de ahora vas a cambiar una serie de terror por alguna serie de comedia, imagino. Después de eso, de ese batacazo de Sixers. Bueno, de todas formas, hoy primer día sin partido de playoff de vamos. ¿Cuánto llevábamos a Piñón? Uf. 4 semanas, ¿no? Ya, llevamos un mesecito. Desde el Mira, play-in. en el claro, play-in pues es que sí que hubo entre días, ¿no? Hubo un día que no se jugó. no, todos los días. Todos ¿Se los días jugó se ya? jugó, se Ah, pues. jugó. Bueno, quiero que dejar un día o dos de temporada regular al comienzo del play-in Sí. y luego ya Piñón. De Es que final de lleva. temporada regular a play-in. Así que creo que este es el primer día que estamos sin Y luego, y partido. ahora empezamos en racha, creo también. A partir de mañana sí, otra vez. Mi Pum, pum, pregunta pum. es, a ver qué os parece a vosotros, los Clippers, los Suns no, porque ya llevan bastante descansando, pero los Clippers han tenido 2 días, 36 horas para descansar, por lo que he leído. Y los Hawks, de un partido, del séptimo partido al primero de finales de conferencia, van a tener 3 días. ¿No podrían haber quitado el partido de Clippers ayer, adelantar el de Sixers Y contra ponerlo hoy. Hawks y ponerlo hoy? ¿Darles un día más de descanso? Yo pensaba que lo hubiera así. Vamos a llamar a Silver y decirle que se ha equivocado. Sí, díselo que yo estoy de acuerdo en que se equivoca también. Es que a ellos les gusta, bueno, lo habíamos visto ya, le gusta cargar los fines de semana, lo cual, bueno, tiene su cierta lógica. Sí, Mole, bueno. mole. Pero es que a lo mejor el Ayer uno. partido de ayer.
A lo mejor el partido de ayer de Clippers, yo al final de partido veo cansados. Bueno, ya lo hablaremos, pero yo veo cansados a los Clippers. Hombre, es normal. Haber ganado en 4 a Utah, Clippers. Ahora vais dos partidos. Díselo, Efraín, casi dolía menos. Ah, no, hombre, claro, tanto. Dejarnos ganar Dallas los dos primeros para ponernos el caramelito así delante. Pandemia. Muy bien. Efraín, vamos, empieza con las noticias. Venga, dale ahí. Bueno, los equipos rookies, pocas sorpresas. En el primero tenemos LaMelo Ball, que ya fue el rookie del año, con Anthony Edwards, Haliburton, los tres finalistas, más Sadiq Bey y este rookie de Houston, que ya es mayor, Jason Tate. Y en el segundo tenemos a Quickly, a Bane, Okoro, Isaiah Stewart y Patrick Williams. Pocas sorpresas, ¿no? A mí el que no hayan incluido a Massi me parece una aberración, pero bueno. Bueno, quizás sin más. Okoro fuera, quizás, ¿no? O Isaiah Stewart. Pero por meter interiores, ¿no? Yo creo, más bien. O Demos Bane, tampoco te creas que. Bueno, Bane hizo buena temporada, yo creo, ¿no? Sí, bueno, no estuvo mal, pero bueno, tampoco. Bueno, yo lo comenté alguna vez. Esta generación de rookies me parece muy floja. Vosotros decís que no, veremos en unos años. Bueno, yo la veo algo estándar. Ojo en la generación de Doncic, ¿eh? Tanto que hablamos de Doncic y tenemos ahí a dos miembros de ese draft liderando casi a sus equipos en finales, ¿eh? Y se habla menos, ¿eh? De Trey Young, de nuestro amigo de Andre Ayton, el denostado en este canal. Hombre, están contentos en Atlanta, ¿eh? Hoy eran todos tweets diciendo que nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos cogiendo a Trey y no a Doncic. Ya han salido todos ahí a sacar pecho. Es que bueno, ese draft, cuidado, ¿eh? Ese draft, cuidado. Bueno, pocas sorpresas, ¿no? Yo Patrick Williams, bueno, no le veo tampoco mucha progresión, pero nos dirá Aníbal que ha hecho una buena temporada. Aníbal dirá que muy bueno, pero vamos, yo no le veo ahí tampoco. A mí me parece manco, pero... Hoy viene con fuerza de Fred, ¿eh? Y Fred, a veces incluso con... ya recibí aquí. Luego le damos a Utah. Tranquilos con Utah. Bueno, luego los Juegos Olímpicos, vemos gente que se apunta. Durant, Bill, Booker, Lillard, Tatum. Ya se había apuntado Draymond Green y ahora pues Harden, Adebayo, que también se había apuntado. Buen equipo, ¿no? Lo comentábamos, al final del juego les gusta ganar los juegos. Y Harden, que decíamos que estaba lesionado y tal, ¿tú crees que...? Bueno, luego hablaremos del partido, ¿no? De lo que hizo este partido. Luego lo hablaremos con Booper, también, que decía que si Harden descansaba fácil, se lo pone aquí Sir Mourinho 88, que podían descansar, que ganaban fácil 4-2 y descansaban un poquito. Y al final, pues bueno, descansar van a descansar. Hoy veo a Fren con los cuchillos, ¿eh? Hoy lo veo. Está atizando todo lo que puede antes de que llegue lo suyo. Sí, sí, estáis sacando pam, 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 pam. Yo cuando firme Dani Ainge por Utah se me va la conexión, tranquilo. Pues mirad, acaba de salir la noticia de que Stephen Curry dice que no a los Juegos Olímpicos y Donovan Mitchell también. ¿También? Sí, Donovan Mitchell declina la opción. Normal, no, Donovan Mitchell, bueno, luego lo hablaremos, pero ha jugado ya esta eliminatoria cojo. Sí, es que yo creo eso, yo creo que la habrán animado a que no se apunte, yo creo, más bien. Sí. Bueno, vamos a ver de esto si al final se apuntan todos o algunos se echa atrás al final también, ¿eh? Y... Es que ten en cuenta que los jugadores veteranos ya con más de 30 años es que no les interesa ni ir. Y después de dos temporadas ahí muy condensadas, sin descanso entre ellas. No sé. Apúntate, sí, LeBron. Temporadas muy duras, el que vaya a los juegos va a terminar en agosto otra vez. Bueno, vamos a ver. Apúntate, yo, Booker, si alarga mucho su temporada, no es joven, pero bueno, veremos. Pues sí, Booker va a ir de empalmada a los juegos. Bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno. Buena selección. Luego Ime Udoka de Brooklyn, asistente de Brooklyn, Darvin Ham, asistente de Milwaukee, y Chauncey Billups, asistente de Clippers, candidatos a Boston. ¿Cómo lo veis? ¿Quién? Pues que Billups y Becky Hammons están en la final por el banquillo de los
De Portland Trailblazers. Pero bueno, no cambies de conversación. Hay una final, que hay un cuadro, ¿a cuál se juega? ¿Cinco sets? Que me parece que si Billups está en la final y se lo lleva a él, que ya tenemos que descartar a uno para el banquillo de Boston. Es lo que iba a decir. Pero solo hay dos, en plan para Portland, solo Billups y... ahora ya sí. Y Hammond. Sí, sí, han visto a D'Antoni y han dicho, uff. Le habrá dado tiempo a llegar, ¿no? A D'Antoni. pues me puedo temer a... Me suena Billups, para ir base con Lillard, tal... Pero vamos a ver, ¿por qué este año suena Billups para todos los sitios? El nuevo suena Mitchell. No, claro, suena Mitchell. Y así y acabará de... Al asistente, ya verás. Sí, es que sí. Es que hay pues todos los años empiezan a sonar. Hay dos, tres o cuatro que suenan para todos los sitios. Y luego... Hay una rueda ahí. Como el año pasado, Atkinson. Por ejemplo. Atkinson suena mucho ahora también, ¿eh? Y se ha dicho que es muy importante el trabajo. Bueno, luego lo haremos de los Clippers. Yo voy a aprovechar ya que he venido con los cuchillos afilados para cuando estemos ya en los Clippers, ya le meto las primeras a Doc. Luego ya sigues tú, Aníbal, si quieres, sigues tú, Ángel, ahí dándole ya. Ángel le va a dar, vamos, ya no con los cuchillos, ¿verdad? Ángel le veis atrás, parece que tiene camisetas, pero detrás tiene un gacha, una azada, ¿eh? Bueno, Darvin Ham, yo me acuerdo de él, pero muy poquito, y de Mei Udoka casi que me acuerdo que estuvo unos años en San Antonio. Pero bueno. Udoka también sonó el año pasado para varios equipos y al final se fue de asistente a Brooklyn. Sí, Udoka llevaba años sonando, estuvo años ahí con Pops también. Bueno, esto más interesante. Bueno, primer fichajillo ya tenemos de la temporada. Lo primero llega Dani. Se va Dani Ench, llega ahora de Stevens y lo primero dice, este Kemba me ha jodido a mí estas temporadas, vamos a traer al viejo Alfredo. Y pues nada, ha cambiado a Oklahoma, manda a Kemba más el pick 16 y una segunda ronda del 25, que sigue acumulando rondas y rondas Oklahoma. Yo no sé hasta qué punto esto cuándo va a terminar. Y los Celtics reciben al Horford, a Moses Brown, que hizo un buen principio de temporada, y una segunda ronda del 23. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que Ángel ya lo había comentado alguna vez en el canal que este traspaso lo veía bastante factible. Es que era de los pocos sitios donde podía cuadrar. Sí, no el único. Entonces, una duda que tenéis. ¿Qué creéis que va a hacer Oklahoma con Kemba? ¿Va a jugar algo allí? ¿Lo van a cortar? Yo creo que jugará, ¿no? Algo. Sí, para ayudar a Shea, va a ser el suplente de Shea o incluso poniendo a Shea jugando de dos alguna vez. Yo creo que Oklahoma ya el año, la temporada que viene, va a intentar competir. Es que este año, bueno, luego no sé si vamos a hablar de... Sí, vamos a hablar de la lotería del draft. La lotería del draft tiene tres opciones, creo, de 15, 20 primeros. Sí, tiene dos opciones top 5. Joder. Entonces, a lo mejor ya le compensa empezar a hacer algo. Yo creo que sí, que este año quería tener... Como además dicen que es un buen draft, pues yo supongo que querría tener ahí bastantes selecciones y tal. Y espérate que no mueva alguna para conseguir alguna más. O subir posiciones. Habrá que esperar a la lotería a ver cómo quedan las posiciones. Y luego, pues, tú fíjate lo que ha tenido que dar Boston para deshacerse de Kemba, ¿eh? El pick 16 y tragarse al Horford otra vez. Casi no obstante, nada. Es mejor que cualquiera de los pibos que tiene, pero... Sí, bueno, sí. Pero bueno, ahora mismo aún así... Difícil. Sí, y eso todo por no renovarlo en su momento. ¡Palo, Dani! ¡Toma! Ya empiezan los palos. También es cierto que con esto se quita, no sé, hablo de memoria, unos 9 millones este año y el año que viene mínimo 10-11 de cap. Porque Horford cobra menos que Kemba, claro. Ángel, deja de pegarle, que ya hemos visto que Danny Ainge era muy malo como general manager y que ha tenido que subir para que lo viésemos todo claro. Pero no, bueno, hace falta sangre de la herida.
Pues te voy a decir otro. Que, claro, nos vamos a meter hoy, supongo, con Doc, a no ser. Y Doc y Dani son el último anillo de los Celtics que tienen bastantes seguidores. Estamos atizando ahí, ¿eh? Y sí, te voy a decir. Bueno. Aún siguen con eso, ¿eh? Y te voy a decir otra cosa. A mí este trade me suena a que se llevaba muy mal. Dani con Stevens. Sí, yo creo que sí. Porque el último gran fichaje de Dani Ainge a la calle. Y yo creo que también, ¿quién va con Stevens? Yo creo que también hay algo ahí, ¿eh? Sí, bueno, aparte yo creo que se cansan de esperar si va a estar lesionado, si no. Sí, tampoco estaba bien, no tiene bien la rodilla y va a seguir degenerando, con lo cual, lo mejor Jordan, que, bueno. Jordan tiene que estarse aún riendo de cómo colocó a Kemba. Y lo jodido es, con perdón, que se metieron un montón con Jordan por no renovarle. Uh-huh. Que todos, ¿cómo no le das el máximo? Para una vez que acierta el pobre de Mike. y otro tema, me parece que es un gran movimiento, ¿eh? Lo que ha hecho Steven. Sí. Me parece como el que hizo el año pasado Morin a llegar, que se quitó de encima a Horford. Y trajo a Danny Green y tal, pues lo mismo. Es un movimiento, pues da las circunstancias, muy bueno. Sí. ¿Seguimos? Sí. La lotería del draft. Bueno, tenemos la lotería del draft, que la tenemos, creo que es mañana, pasado mañana, ¿no? El 22, mañana por la noche. Mañana por la noche. Ahora veremos, voy a entrar a una página y viene y pone las horas que faltan. Vale. Bueno, he puesto aquí las opciones. Un poquito pequeño, se ve, sí. Ah, se ve. Sí. Por ejemplo, Houston, pues eso, un 14%. Porque, a ver, voy a poner. Houston tiene el pick protegido en las cuatro primeras posiciones. Sí. Si en el sorteo sale quinto, se queda sin ella. Chicago también. ¿Cuatro primeras es? Sí. Chicago también tiene los cuatro primeros, top cuatro protegidos. Pero voy a poner la página Chicago, que está chula y además se va a ver mejor. A ver. Porque ahí vamos a poder ver las posiciones, un tanto por ciento de que tienen. A ver qué tal se ve. Ahí está. Sí. ¿Se ve más o menos? Sí, Houston 52-1, si no lo he oído mal. Sí. Como Detroit, o sea, ahí están empatados y con Orlando. Claro, en el caso de Houston, como tiene bueno, un 52% de sacar entre los cuatro primeros, eso es poco más que un cara a cruz. Con lo cual, vosotros fijaros, si Houston sale el quinto, es bastante probable. Pues al final va a tener unas elecciones por aquí abajo. Bueno, tiene la 23, la 24 y me parece que sería la 18 la que tendría. Así que un asco para Houston. Detroit la tiene protegida en el 16, como el pique del 14, pues bien. Sí, o sea, la tiene segura. La tiene segura, Orlando también. Oklahoma tiene el pick 4. Tienen 45% de quedar ahí entre las cuatro primero. Cleveland también. Minnesota tiene protegida top 3. Uf, es que lo tiene difícil Minnesota, ¿eh? Sí, y Minnesota, pues bueno, no llega al 27,6. Ah, vale, si lo que veía hay 37,2. Un 27,3 porque es un pick 3. Es un pick 3, sí. Claro, entre las cuatro primeras tiene un 37, pero entre las tres un 27 y pico. Ya. Con lo cual tiene muchas opciones de caer. Toronto, bueno, pues la séptima tal. La de Chicago es protegida, ¿qué era? Top 4 sí, también, ¿no? Sí, es top 4. Se la quedaría Chicago. Y si quieres, os digo, si los Bulls conservan su ronda, ¿por qué suben al top 4? La ronda que iría Magic sería la de 2022 protegida top 3. En el caso de ser top 3 en 2022, sería la segunda ronda de 24 y 25. O sea,
Magic puede sumar dos buenas rondas. Puede sumar ahí casi prácticamente dos top 5. Si tiene suerte en el sorteo, sí. Algo a lo que agarrarse. Sí, Orlando no. A ver, bueno, este Orlando. Eso, sí. Orlando, si quedan top 4, o sea, si la que toca Chicago es la cuarta elección, se queda así. Sería ya el año que viene. Si tiene suerte y le sale la 1 y la 5, por ejemplo, pues eso sería suerte. Eso ya sería. Y mala suerte que le tocara la 7 de la suya y la 1 de para Chicago. Luego, bueno, Sacramento y tal, y el resto. Y cosas que me han llamado la atención, por ejemplo, en Golden State, pues tú fíjate, tiene la 14 y joder, tiene la suerte de coger una otra 4 o 5, pues puede hacer un equipo majete para el futuro, ¿eh? Es que el próximo año con Clay que ya está recuperado, Wiseman en principio también, y con lo que ya tiene, es alguna cosita de que mueva, ojo, ¿eh? Sí, sí, el chiquito este, que joven, que es parecido a Curry, que de las tías de fuera, ¿cómo se llama? ¿Pool? Sí. Sí, Jordan Pool. Ese jovencito también es un jugador, o sea que... Bueno. Y tiene al mexicano este que también, que es un... Juan Tosca, ¿no? Que sea, es duro, bueno. Pascal, un buen jugador. Pero bueno, no sé cuánto tiene Wiseman, ¿eh? Yo creo que no empieza la temporada que viene, ¿eh? Wiseman, yo creo que se le tenían que quitar encima. Me da que este chico va a dar problemas de salud. Puede ser. Pero bueno. Así que, pues nada. Mi Sixer la 28. Denver la 26. Tu Sixer, sí. Utah, pagamos la buena temporada. Entrenador de temporada regular. Sí, sí. Efectivamente. Así que, y Chicago solo tiene esta, que si no, o sea, sí, está protegida, sí, bien, sí. No, nada. Sí, si cae top 4, bueno, perfecto, y si no, pues nada. Aquí nos dice lo que falta, un día y 5 horas. O sea que... Ajá. Sí, es mañana a las 3 de la madrugada, ¿no? Por ahí, sí. Bueno, ya al día siguiente ya lo veremos. Sí. Tampoco tenemos tanto interés nosotros, ¿no? Bueno, Aníbal sí, no te creas. Yo no estoy de vacaciones, no me quedo de noche ya. Yo tengo que saber si tengo que estudiar el draft de este año o no. Y luego la de... Hombre, siempre hay que estudiárselo, ¿no? Un poco. Sí, mola, pero ya no es lo mismo ya. Si tu equipo tiene un top 4 que si no tiene ninguna ronda. Y luego los picks de segunda ronda es una auténtica locura de cambio, de intercambio, de para allá, para acá, bueno... Fijaros todo lo que hay. Hay algunos equipos que tienen un montón. A ver dónde estaba esto. Bueno, Oklahoma y Toronto creo que tienen un chorro, ¿eh? No, Toronto tenía 3 solo. Tiene la de la que va a la lotería y luego la 46 y la 47. ¿Oklahoma tiene muchos picks de lotería? Oklahoma sí. Era algo que no me esperaba. mirad todo lo que tiene. ¡Qué locura! Por eso digo yo que es muy posible, dependiendo cómo le. Pero a lo mejor yo creo que empacará 3 o 4 por otro. Claro. A lo mejor coge 35, 36 y 18 por un 10 o. Claro. Algo así. Quiero ahora Kemba, en el paquete va Kemba. Tampoco me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría. Yo creo que lo que va a pasar. Es que justo bases tienen, porque tienen a Shea, tienen a Dor, que también juega por fuera, le habían dado bastantes minutos al francés, bueno. Houston tiene estas. Y como, por ejemplo, si no salen entre las 4 primeras, pues esta va a caer mucho. Y no sé qué más tenía. No, New Orleans también tenía bastantes. Tú fíjate. Todos los años tiene un montón y para lo que le vale. Es que luego encima son malos. New Orleans ha salido hace poco que Zion... Ha dicho que se quiere largar. Ha dicho... Ayer dijo que se quería... Le habrá cogido cariño a Van Gundy. Bueno. Le damos al botoncito a la simulación, a ver cómo sale. A ver qué nos toca.
Oh, hombre, Houston la primera. No tiene gracia. Houston Cleveland. ¡Ah, está Antonio el 4! ¡Qué bonito eso! ¿No te ha gustado? Ya lo firmo, fíjate, yo. Según esto, ha subido 8 posiciones, ¿eh? Ya, yo lo firmo ese, ¿eh? Yo no firmo. Yo no firmo. Chicago. No, Chicago ninguna. Y bueno, Golden State tendría el 7 y el 14, que hemos comentado. Sí, pero por ejemplo, Orlando, que decíamos de Orlando, pues mira, la 5. El 5 y el 9. El 5 y el 9, pues un asco. Tenía opción de tener ahí alguna. Sí. Venga, vamos a darle otra vez. A ver, que para que no esté Houston arriba. Venga, hombre, déjalo como está. Venga, Minnesota ahora. Ya no sale. Ya ni veo no, de 13 San Antonio. No me quedo con la otra. A Chicago no nos quieren. Dos novenos puestos a Chicago. Oh, mira, pues Minnesota, mira. Contra el pronóstico, ¿eh? Se queda el uno, ¿eh? Fíjate si Minnesota tiene suerte y conserva su pick. Aquí había subido Golden 10 y la de Houston se la quedaría Oklahoma. Joder, otra más para Oklahoma. Pesado. Claro. Bueno, otra más no. Es que es un cambio. Es que tienen un acuerdo entre, creo que es con Miami y si según se las quedan entre ellos. Sí, de intercambiar, ¿no? Eso es. Entonces, lo único que una de ellas es protegida. Ya. Entonces, dice Wooper, ¿ves? Sí, que dice Wooper. Que lleva San Antonio sin elegir bien en el draft desde que Franco hizo la mesa. Eso no es verdad, ¿eh? Yo no estoy muy de acuerdo tampoco. Robinson, Duncan fueron suyos, ¿no? Fueron de la elección del draft. No, pasé el año pasado a mí, parece una buena elección, por ejemplo. No, es que eso no es verdad. Eso yo creo que eligió bien para las posiciones que tenía. Derrick White, para ser un número bajo, es un buen jugador. De John T. Murray, que creo que es un 30, es un buen jugador. Para el 30. Desde Leonard, matiza, joder. Desde Leonard. Oh, joder, es que entre Franco y Leonard hay. No, pero desde Leonard. Leonard no lo eligen ellos, ni siquiera. Es verdad. Leonard es un traspaso con Indiana. Booper está nervioso. Se le borraron los Nets, votaban. Está nervioso, otro nervioso tenemos aquí. Bueno, pues mira, esta es una situación mala para Houston, ¿ves? Si no entra entre los cuatro primeros, tiene 3 picks, pero el 18, el 23 y el 24. O sea, una mirilla. Venga, una última. Esta es la definitiva. Venga. Toronto. Hombre, mira, estarán contentos en Canadá. ¡Vamos! Toronto, Orlando, un 2. Houston mantendría su 3. Bueno, pues... Que el Don Johnson, el 29 en San Antonio el año pasado, es buen jugador para un 29. Sí. Y españoles tenemos, según esto, Garuba el 28. No, Garuba no. ¿Dónde está Garuba? ¿Qué le he perdido? No, me está más arriba. Garuba está más arriba, ¿no? ¿Se hablaba de...? ¡Ay, qué bien! Yayusu Dosumu. Garuba 16. Garuba ya ha salido. 16 estaba. Sí. Oklahoma. Es que no sé dónde lo he visto el otro día, el 26 me parece que era. Yo, joder. A lo mejor lo adaptan a lo que querría, no creo, ¿no? ¿De qué? Que lo adaptarán a lo que quiere cada uno, no creo, ¿no? Será simplemente lo que... Bueno, sí que cambió, creo. Sí, cambia. O sea, dependiendo de lo que creen que quiere cada equipo. Oklahoma. Sí, porque sigue siendo Oklahoma, ¿eh? La 16 de Boston. Todo apunta a que va a ser, no hay dudas, ¿no? De que va a ser Cunningham el uno, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Ah, sí, aunque se ve que el Jalen Suggs este es muy bueno, ¿no? El número 3. Yo no lo he seguido mucho en la universidad. Detroit también. Sí, pero fijaos que también hay Detroit también. Y el Mobley este el segundo también. ¡Oh, Mobley! Yo recuerdo a Cutino Mobley. Cutino Mobley. Bueno, sí, pues nada, parece que... El 2 sí que cambia, el 2 cambia, ¿eh? Sí, aquí ha cambiado. Bueno, pero casi siempre es el 1 no cambia. El 1 no cambia, siempre.
Me choca que algún equipo que ya tiene base, pues lo eligiera también. Porque Orlando otra cosa no tiene, pero es lo que tiene, bases. Sí. Tiene a Full, tiene a Cole Anthony. Pero bueno, pero igual coge y te suelta a Full. Se dice, pues venga. Cojo sí. A Kate y te suelto aquí al señor de las rodillas de cristal. Bueno, pues ya veremos. A ver. El jueves ya comentaremos las posiciones. Sí. Pues venga, vamos a seguir. Efraín. Vale, seguimos. Dinwiddie, que lo habíamos comentado, que planea rechazar su player option que tiene este año. Bueno, y pensé que lo va a hacer. No sé, depende de los bitcoins que ofrezcan. Porque es que cuando tienes unas lesiones de estas complicadas, él tampoco es un Durán, uno de estos, un no. Leonard, tal. Entonces, rechazar 12 millones lesionado, a lo mejor te pasa como el que... Es que a lo mejor bueno, rechazas 12 millones y no te ofrece nadie y te quedas con un contrato de mínimo, que tiene como pasado. Como el que estaba en Portland, que se fue a Toronto, ahora cuando lo de Norman Powell. El Gary Trent. Ah, no, el otro, no, Hood, el otro. Ronnie Hood. Venía de una lesión esta temporada y la verdad es que yo seguramente le corté en Toronto, ¿no? Porque 10 millones... Hombre, he leído por ahí que Denver no estaría... O sea, estaría interesado en Dinwiddie, ¿eh? Están buscando un base que puede hacer cositas, ya que no se la haya mal, y se ve de que Dinwiddie gusta bastante. Ya vi estos días por Twitter que le buscabas destino a Barton, que lo tienes ahí fuera, lo pusiste afuera en el Porsche. Y... Yo ya viste que yo te dije, o sea, yo, una opción es la de Gordon más Barton por Hayward, que le están buscando destino, y por salario cuadra. ¿Y por quién cambiaba yo? A Asia Harris, han dicho los Nets, han empezado a quemar camisetas de Harris. Pues oye, entre un tirador más o menos fiable y un tío zumbao, pues oye, me quedo con Harris. Y así mi señora esposa se hace de Denver, que está enamorada de Harris. Al menos mira, que me acompaña por las noches. Bueno, seguimos. Lo que habíamos hablado de Becky Hammond y Bill, los finalistas para el banquillo de los Blazers. Y luego un poquito la selección de 18 que ha dado yo mismo como Sergio Scariolo en el papel de ex-entrenador de Toronto para los juegos. Que, bueno, yo lo comentaba con amigos, al final, más o menos, si hay una lista de 18, yo creo que son los nombres, más o menos, ¿no? Porque sabemos que Mirotić y Ibaka, pues Mirotić renuncia y Ibaka lesionado, el resto son los que son, ¿no? Sí, yo ahí he puesto los 12 que pueden ser y los 4 últimos, por ejemplo, yo creo que van a cortarlo seguro, yo, ¿no? Yo creo que si la selección, si no hay problemas, por ejemplo, Ricky, que había dicho que le ha sido muy duro el año y tal, pero al final yo creo que tienen que aprovechar que es su última, y yo creo que se hace prácticamente de corrido la selección. Yo creo que Sergi Martínez, Sebasay, Zarostegui, y tengo la duda de, pues, a lo mejor Brizuela o Abalde. Es la única duda que puedo tener. Hombre, yo veo más jugador a Balde. Yo veo mucho más completo a Balde, pero... También. Pero Brizuela es un... Tengo la duda, he tenido la duda también de Oriola. Sí, o Garuba. Pero Oriola le gusta, yo creo. Pero ha jugado muy poco desde que llegó Pau. Y bueno, a Lofem, si van los tres bases, pues yo creo que estará fuera. No sé. Yo creo que la selección más o menos depende de dónde quiera colocar a Claver y a Juancho, que son los 3 y 4 que tiene como comodines. Ricky, Chacho, Yul de bases. Yo creo que Rudy Abalde de escoltas. Yo supongo que será Claver, Juancho, Abrines. Y luego, pues, los pibos los que hay. Ahí tengo la duda de Oriola, Garuba, Billy, Paumar y... Billy Paumar van seguro, o sea, el... Sí, Billy Paumar seguro. Y tengo la duda de si pones a Juancho de 4 y tienes un sitio más para un 3, o Juancho de 3 y entra Garuba o Oriola como 4. Esa es la duda que tengo. Hombre, pero bueno, Juancho yo creo que irá de 3.
Lo que pasa es que un puesto de pivot podría ser a lo mejor para Oriola, Garuba o incluso Claver. Sí, yo creo que más o menos, si no hay contratiempos, los 12 se sacan fácil, ¿eh? Son los de siempre. Escariolo al final va a ir con... No te puedes fiar mucho, yo lo he hablado con compañeros y tal, no te puedes fiar mucho de lo que han hecho en la temporada, porque al final cada uno vive situaciones diferentes. Sí. No es lo mismo el papel que tiene Brizuela en Unicaja, que mete pues a veces 20 y tampoco ha hecho una super temporada, ni Unicaja le han ido las cosas bien, que el papel que puede tener, pues yo qué sé, Claver en el Barça o Brines en el Barça, que tienen, pues han tenido años difíciles, o evidentemente los de la NBA, pues que Billy ha tenido temporadas de no jugar nada. Yo echo en falta a Pau Ribas. Sí, quizás Pau Ribas. Porque además siempre ha rendido muy bien en la selección. ¿No? A poca es verdad que en la selección se adapta bien. Pero bueno. Bueno, veremos, ¿no? El último baile. Este sí que es el último baile. Sí, aquí ya. Sí. Van a acabar menos 3 o 4 todos. Y ya es un baile que ya es un baile de principio, ¿no? De cuando baila la gente mayor. Al principio sí, es no, un poquito paso doble, un poquito... Paso doble, sardana, o sea, ya de poco movimiento, juventud, sí. No va a haber mucho contra. Pero bueno, nos metíamos con la selección en el Mundial y la trajeron el oro, así que... Nos dice Mingallón que si fuéramos serios, Billy no iría. Yo creo que sí, Billy tiene que ir. Es que tampoco hay ningún 5 ahí fuerte. Mejor. Que tampoco tienes a nadie mejor, prácticamente. ¿Quién va? Mejor que Billy, Seba Sainz. Sí, sí. Yo creo que estoy en Japón. Mira, que mírame, yo soy, no soy. Soy culpable de meterme con Billy también, ¿eh? Pero, joder, Billy al final no ha acabado hecho un. Haciendo un mal año, si es cierto que para las condiciones que tiene es muy blandito en defensa, pero bueno. Dice que cualquiera que defienda un poco. Sí. Pero bueno, hay que meterlas en el otro lado también, ¿no? Sí, tiene buena mano, luego. Sí. No, el tío es un tío que en la NBA, si le dieran minutos, sería un tío que robaría un contrato. Porque es un jugador que en 10 minutos te hace buenos números. Este año los partidos en los que ha jugado cuando estaba Adams un poco tal, no lo ha hecho a nivel estadístico, no lo ha hecho mal. O sea, él se va al doble-doble facilísimo. Sí. Sí, además tuvo un partido de 9-10 minutos que se fue al doble-doble. Es que él hace estadísticas muy fácil. Yo creo que es un jugador que le das 25 minutos, no digo más, de 25 de media y te roba un contrato de 10 millones. Es el Drummond de Madrid, hombre, claro, a ver, aquí tenemos, es nuestro Drummond. 20-10 bueno. Enseguida lo saca, con 25 minutos. Encima, sí. A ver, se mueve, cabeza, luego se va de fiesta. Se mueve bien, pero le falta un poquito de sangre, ¿no? Que el hermano sí la tiene, yo creo. Hombre, a mí me gusta más Juancho también, pero... Pero tampoco ha tenido un año fácil, ¿eh? No. Pensaba yo que iba a tener lo mejor, la verdad. Sí. Que iba a tener más minutos. Los llevaremos a Tokio y asesinaremos a... Perdón, ganaremos el... ganaremos ahí a la selección. No, yo creo que lo van a hacer bien, hombre. Habla de tu libro. El libro ya está ahí a tope. El libro no habla bien de la selección, pero bueno. En el primer capítulo, cuando empecéis hablando, el primer capítulo ya se menciona la selección. Día 23, de ahí empezamos. Esta noche no voy a poder dormir tampoco, me voy a tener que poner a leer el libro, macho. Bueno, venga. Ahí tenemos el cuadro. El cuadro. Ya no me queda ninguno. Ahora vais a pasar al bracket, yo me voy yendo, ¿vale? Venga. Bueno, pues ya tenemos las finales de conferencia. Laker Phoenix. Laker, uy, ¿qué más quisieran? Clip Phoenix, que ya van ganando los Phoenix 1-0. Y por el otro lado, Atlanta, desgraciadamente, y los Bucks. Bueno, ahora ya hablaremos un poco de todas las series. Y el bracket este, que con lo de Philadelphia y lo de Denver se ha quedado todo. Bueno, y lo de los Nets. Di la verdad, Ángel, que tú apostaste por Atlanta. Di la verdad, que apostaste por Atlanta, por eso vas allá arriba. Pues te voy a decir una cosa, la única serie que he fallado hasta ahora.
Yo ya he fallado. He acertado una de cuatro. Yo acerté las ocho y ahora de estas cuatro acerté tres. Y me ha fallado mi Sixer, qué cojones, macho, pero bueno. Lo que pasa es que yo me da la impresión de que como con la gente, los equipos que han llegado, pocos puntos más vamos a sumar, ¿eh? Yo... Menos mal que la NBA no se desciende, si no sería Estudiantes. Yo... Sí, dime. No, iba a decir que yo solo tengo la oportunidad de ganar si los Clippers ganan el campeonato. Yo también. Ah, no, yo tengo a Denver, es Canadian Chacha que tiene a Clippers. Verdad, yo tengo a Denver. Carlos, ojo, Canadian Chacha pasando a Canadian Chacho, ¿eh? Ración te van a la chacha. Bueno, hablamos un poco del último partido de Netbacks. Partidazo, sí, ¿no? Buen partido. Sí. Sobre todo tosco. Fue buen partido, pero sobre todo tosco. Los dos últimos. De playoff. Sí, el séptimo sobre todo se notaba que era un séptimo. Poco se jugaban ahí. Poco se jugaban. Muchos nervios, que no. Sí. No hacían pases difíciles ni nada de eso. Y bueno, fuera la sorpresa de la vuelta de Harden, los Bucks revierten la situación. Durant se le notaba cansado tras los 48 minutos en los dos partidos siguientes. Harden mejor, pero se notaba que no estaba en forma. Porque no. Por mucho que quiera ir a los Juegos Olímpicos, yo creo que se ve que no está en forma. Pero que en forma se iba andando por la cancha. Y es lo que. Y después del partido dijo que tenía un esguince de segundo grado. Bueno. Luego Jeff Green, que después en el quinto partido pone el 3-2 con 27 puntos, 7-8 en triples, y al sexto lo saca de titular y yo creo que es un error. Falla un montón, no tiene acierto y juega muchísimos minutos más de los que debería haber jugado. Yo creo que tendría que haber seguido saliendo desde el banquillo. En el séptimo partido, la expulsión de Griffin da el último empujón para ganar a los Bucks porque faltaba minuto y medio, que luego lo pongo. A falta de un minuto 15, creo que era, iban dos arriba Brooklyn, expulsan a Griffin y ya meten los 6 puntos los Bucks como si nada. Que también hay que hablar bien de Griffin ahí porque es el que se encarga en el tiempo extra de Anteto y le consigue parar que... Bastante fallones los dos equipos, o sea, los Nets podrían haber ganado de sobra porque tienen bastantes ataques para ganar, pero no aciertan y Griffin y, bueno, el equipo en general en defensa hasta el último minuto bastante bien. Giannis en los dos últimos partidos bastante inteligente, tiro de tres solamente si está liberado, no tira bien porque no es un tirador, pero ya por lo menos no tira con un defensor encima. El bloqueador en los pick and rolls, atacando a canasta y sacando el balón cuando veía que había mucha gente, en vez de hacer una falta en ataque, sacaba el balón fuera. Bastante bien. ¿Ves, Efren? ¿Ves cómo es un tío inteligente? Tú decías que no. bastante inteligente para lo que es él. Yo sigo con Efren de que no, IQ tiene lo justito. Pero se ha limitado a hacer lo que sabe y eso es un gran comienzo. Es muy importante. Es muy importante no meterse en líos, ¿eh? Y saber tus limitaciones y ya está. Sí, sí. Eso es lo mejor que ha hecho Giannis en estos últimos partidos. Que también, que se me ha olvidado comentarlo, Joe Harris en los últimos dos partidos promedia 9 puntos y medio entre los dos partidos. Una catástrofe en ataque, Joe Harris para Brooklyn, muy grande. Del Mirotic Club, ya lo dijimos. Sí. Sí. Bueno, Trumal en ataque, bien en defensa. Ayer empieza a meter puntos. Ayer, el sábado empieza a meter puntos en el último cuarto. Y mete, creo que son dos triples. Creo que son una de tres y una de dos, que son bastante importantes. Sí, son canastas importantes, pero... Sí, no, el resto del partido creo que llevaba 2 de 17. Sí,
Y aparte todos mal, cortitos, bueno, mal tirados. Sí. Un poco como los de Harden. Los de Harden también eran casi todos que se veía que iban cortitos. Sí. Middleton clave por su mejora del juego. Defensivamente estuvo muy bien y en ataque pues aportó lo que suele aportar él. PJ Tucker, la mosca cojonera en defensa. Yo creo que hay un momento muy gracioso del partido en el que le hace una falta a Durant y la madre de Durant le empieza a recriminar la falta a su hijo y él se está partiendo el culo en la cancha. Viste lo que le dijo, ¿no? PJ Tucker no, a la madre. Que le dijo? Le empezó a hablar la madre a tal y le saltó PJ Tucker, I love you. Y la madre se bajó la mascarilla y le dijo, I love you too. Y se empezaron a partir de risa los dos. Y bueno, yo con Brook López, por lo menos yo, he pasado del no debe salir en los minutos finales porque se lo estaban comiendo a qué bien le viene al equipo en los minutos finales, porque ayer ya no se queda tan atrás. No, yo le veía con miedo a salir por si le entraban, por si hacían un extra pass y acababa alguien dentro de canasta, que es mucho, que es lo que dijo también este de Jazz que ha ganado el Depoy, ¿cómo se llamaba? Gobert, ese de los 215 millones. Yo voy a romper una lanza a favor de Brook López. Creo que ha sido el secundario más regular de la serie. Sí. Sí, no digo que haya jugado mal la serie, digo que en los minutos finales, sí, cuando repartió igualado, se lo estaban comiendo. Sí, porque es más lento, pero bueno... creo que es, no sé si el tercero o cuarto, le obstaculiza a Bruce Brown, que estaba metiendo un montón de bombas, está ahí. Ayer sí. Mete un montón de triples, carga bien el rebote, tiene... Yo creo que ha sido... Es que tendría que ver los números, pero a mí me ha parecido que ha hecho una eliminatoria muy, como muy regular, siempre ahí. Sí, muy regular. Si no me Holiday, equivoco, también en números. Holiday, sí. Subidas y bajadas. Middleton, mal en ataque, True en ataque mal. Middleton, los tres partidos que gana Brooklyn, Middleton está borrado. Partidos buenos, partidos malos. Y él, sí. Como siempre, muy regular. A mí me ha gustado mucho, Bruno. No soy fan de él, pero me ha gustado. Sí, no, yo, quitando los últimos minutos, hace buena eliminatoria. Y ayer, hasta en los últimos minutos, y el sexto partido también, los últimos minutos también hace buena eliminatoria. Si no recordar mal, la última jugada que iba la cosa igualada, le mete un tapón. Sí. Brook López, creo que estaba, no sé si era Durán que entraba o quién entraba, que le pone un tapón muy arriba, ¿sabes? Que es la que sí. Ya permite, por eso digo, me quedé, digo, ostras, defendiendo. No. A ver, él es un buen protector de aro, ¿eh? Pasa que es lo que hizo Aníbal, se queda muy hundido, le atacan, le bloquean con él. Al final los pivotes grandes y pesados, pues les cuesta salir de la cueva porque si no se meten para adentro y les hacen una bandeja. Sí, pero mira, ha tenido eso, yo creo que ha tenido una eliminatoria regular, 11 puntos, 7 rebotes, 2 tapones de media, 40% del triple, el mejor tirador del equipo, casi 41. Creo que ha estado bien, ¿eh? Está haciendo unos buenos playoffs en general. Está haciendo unos buenos playoffs, ¿eh? Bueno, ayer, no sé los minutos que tienen porque no me he fijado, pero bueno, 0 puntos del banquillo de Nets, 9 de Bucks. Si no jugaron. Sí, no sé. Sí, los 12 de casi 13 de Green y 7 de Shamet. Y un segundo que Claxton salió a defender la última. Después sí, de meter Durán, salió a defender la banda. O sea, pues yo creo que gestionó mal de Antoni, ¿eh? Steve Nash. Y yo bueno, no sé si... sí. Di Ángel. No, que yo no sé si sería de Antoni o Nash, pero es para darles un palito, ¿eh? Sí. Porque creen que está cojo, te juega 53 minutos, el día anterior no sé cuánto. Sí. Tengo la estadística del séptimo partido. Sí. 2 de 12 Harden en triples, con 2 cojones. Si estás cojo, gacho cabrón, no tires. Todos cortos, ¿eh? Todos... Sí, de sí, hecho, claro. Mete uno que es un churro. Sí. Yo creo que los dos que mete son. Uno lo mete hay uno. Creo, pero bueno. Sí. Pero hay uno que es un churro. Y sí, ya sí. No solo eso, es que yo creo que para cambiar un poquito, un My James que te cambia un poquito, te da un descanso, es que no entiendo mucho. Luego un partido, creo que fue el quinto, Bruce Brown jugó poquísimo. Este partido 53 minutos.
Bueno, eso no lo entendí yo tampoco. Lo de Bruce Brown en el último, no lo entendí yo tampoco. Ni pero que creo que ahora Green. Yo no sé, pero en el no sé si el cuarto o quinto, creo que no jugó nada, claro, casi. En el cuarto y con partidazo, en el cuarto fue el que. El quinto, que se puede ser. Puede ser el quinto, que no. Que no juega, pasa a hacer un partidazo en el cuarto, a hacer un quinto que juega, creo que son 12 el quinto, minutos. 13 minutos. Por sí. Eso. No sé. No sé, Antonio, a ver, Antonio, vete a los Blazers. Ah, perdón, de los Blazers no. De esta forma había sido una cosa. Yo no sé si es por en los dos banquillos había como mucha presión, no sé si de los entrenadores, el cuerpo técnico y tal, pero es que, joder, recortaron la rotación al mínimo, ¿eh? No sé, Nash quizás porque es su primer año y está mucho con la presión de que eran los super favoritos. Y bueno, pero nuestro amigo Mike, pues, ¿qué pasa? Es lo mismo. Es que ha jugado también el último partido con 6 tíos prácticamente. Pero es que ahí hay una cosa, yo creo, que es que los Nets, vale, podía tener presión porque son un super equipo al fin y al cabo, pero yo creo que ya llegando al final, cuando ya llegan al momento que Irving se rompe, yo creo que ya es un vamos a ver hasta dónde llegamos porque tenemos solo a Durant sano. O sea, el pensamiento tendría que haber sido ese. Lo que pasa es que Harden fuerza... Ganan el partido, el quinto partido con un Durant colosal, 48 minutos, 49 puntos, 10 rebotes, 15, 17 rebotes, ¿no? 15 y 10 asistencias, algo así. Sí, algo así, sí. Que hizo un partidazo. ¿Y qué os dije? Que hizo el partido de su vida y que no iba a volver a hacerlo. Claro, no. En el séptimo, sí, ha vuelto a meter 48 puntos, pero es que se tira 36 tiros el pavo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que... 12 en triple. O sea, es que... Pero es que ya no... Que es muy ya bueno, no es solo pero... que en el... Ya no es solo que él se tire todo. Porque él, cuando... El equipo llega, que también podríamos ser... El programa se podría titular eliminados por un centímetro. Porque si en el último tiro ese el pie llega, no llega a pisar... los eliminados son los Bucks. El tamaño importa, ¿veis cómo el tamaño importa? O sea, si esté con un 87 de pie que debe tener más o menos, pues... Y el problema es que Durant es el que lleva al equipo en volandas todo el partido. O sea, se carga al equipo a las espaldas y lo lleva hasta competir el séptimo partido, compite en el séptimo, se van a la prórroga, todo gracias a Durant. Pero es que Joe Harris no mete una... Landry Samet juega poco, pero no mete una. Jeff Green bueno, no... Samet no tiró en el último. Es que ni llegó a tirar. Si jugó 6 minutos con 53. Sí, sí, pero que... Es que es muy desaprovechada la plantilla. Sí. Muy desaprovechada. Pero es que, a ver, es que esto era para mandarle a tomar por ahí al entrenador o a D'Antoni, no sé, a uno de los dos o a los dos. Porque es que... Yo creo que Harden, el grupo cojo... es Stoudemire, que está por ahí también. Mira, cojo 53 minutos Harden. Griffith está para jugar 20 minutos como mucho, también por su físico. O sea, pues también ayer 40 minutos, tío. Pero ¿de qué vais, chatos? Se olvidó totalmente de Claxton, se olvidó de Claxton, poco partido. Claro, Claxton te puede dar muchos minutos muy buenos. Green está jugando una temporada espectacular. Joder, el último día 12,53. Samet 6,53. Es que se maldito súper conservadores. ¿Eh? Y tienes a dos tíos que no están bien físicamente jugando ahí. Harden 53 minutos. Pues si van andando por el campo, pero ¿dónde entra en qué cabeza entra eso? No sé. Yo... Es que ese es el problema. Muy mala gestión. Y yo creo que a falta de a un minuto del final, dos arriba a Brooklyn. Haces lo que sea, pero eso no se te escapa. Sí. Y luego, o sea, pues, fíjate la prórroga. Fue un desastre. Sí, sí, sí. Es que a un minuto del final, dos arriba a Brooklyn, me refiero en la prórroga. Sí, sí, la prórroga, que falla además, creo que son tres ataques seguidos, que es el ataque del tapón de... No había plan, era balón a Durant y lo que fuera. Claro, y Durant al final es que se le nota que casi no se podía ni levantar ya de lo cansado que estaba. Pero es que era el único plan que tenían, era balones a Will y en este caso a Kevin y aparte soltársela de cualquier manera, ¿eh? Sí,
Porque la que mete ahí, la mete eso, la de forzar la prórroga, revolviéndose, tirándose para atrás. Bueno, no le daban buenos balones, no le ponían en buenas situaciones. Y con Brook López y PJ Tucker, creo que encima ahí en el último tiro ese. Bueno, si no me engaño, fue increíble. Bueno, pues le va a salvar a esto por la lesión de Irving, que si Harden no estaba bien, tal, pero la verdad es que la gestión que han hecho del roster ha sido nefasta. Sí. Cuando se lesiona Irving era para decir, vale, pues sin Harden y sin Irving vamos a aprovechar a los demás, vamos a aprovechar a los demás. Por lo menos juegas un partido sin ellos. Claro. ¿Qué dices? Es que, macho... Y teniendo a Durán en modo... Y era una plantilla amplia, porque tenía jugadores. Sí, pero no quieren... Ellos están convencidos de que tienen que ganar con ellos tres. Pero lo comentamos aquí. Dos, tres jugadores no siempre tienen que ser sumar ganar un campeonato. Hay que involucrar un poquito más al equipo. Se comentó al principio con Boston que ellos metían, sí, meten 120 y el resto que los tienes. Y al final va a haber momentos que los necesites. Claro. En Brooklyn parecía que eso había cambiado, que lo estuvimos hablando en la primera eliminatoria contra Celtics, que hubo tres partidos que sí que los secundarios metieron todos 50-60, pero es que contra los Bucks creo que fueron en los dos primeros partidos 30 y algo, 20 y algo, creo que fue 36-29 en uno o dos que ganaron el banquillo de los Nets al de los Bucks y en el otro creo que también por poquito, pero lo ganó y luego ya no han vuelto a aparecer. Joe Harris se borra en la eliminatoria, esta se borra. Sí, desde que metió el partido creo que fueron 29 puntos, que hizo un partidazo metidos en el primer chorro de triples. Pero bueno, en general el playoff, también en la primera ronda tuvo un par de partidos decentes, pero por el resto... Partidos de 6 puntos, 7 puntos, que... Sí, pues se juega en el séptimo casi 47 minutos. Pues que yo creo somos 5, o sea, 5 jugadores y no vamos a jugar más. Meta o no meta. Pero, Carlos, tienes a Harris que no está metiendo nada y encima no es un gran defensor. Ya. Yo qué sé, pues prueba con otro del banquillo. Yo creo que lo hablaremos luego, lo podemos hablar, porque la mayoría de entrenadores de NBA pecan de lo mismo, de tener su idea y no... Lo está haciendo bien da igual, tengo mi idea, me la tengo que jugar con este. No hay plan B y no tiene la mayoría ni saben... Lu, eres el mejor. Lu es el mejor, nos lo dijo Aníbal, como adelantó Aníbal. Al final está demostrándolo, Sí, sí. Está demostrando... Es eso. Yo tengo que admitir que no era un entrenador en el que... confiaba. Yo cuando empezó la temporada Tyronn Lue, yo también lo pensaba, este ganó por LeBron. Pero es que conforme ha ido pasando la temporada ha ido probando, se lesionó, empezó como una moto Paul George, se lesiona, empieza como una moto Kawhi, Reggie Jackson buen nivel toda la temporada, Beverly, Batum, que yo creo que nadie confiaba en que Batum estuviera rindiendo al nivel que está rindiendo. Marcus Morris, mejor que el año pasado. Y tiene a todos involucrados. Sí. Todo el equipo cuando sale muerde. Es que es... Claro. Eso es lo que tiene, tener un equipo, al final tienes 10 involucrados, que lo tenía Atkinson hasta que se lo cargaron, tenía un equipo de los Nets involucrados. Luego veremos, pero si viste el Cousins, cuando salió... Nets llegan Durant e Irving y se metieran en... Ya se estaban para meterse, ya se metían en playoff. Sí, sí. Es que también hay que mirar eso. El año pasado, Atkinson, todos involucrados. No lo quieren Irving ni Durant. Que Durant yo no sé lo que no querría, porque no ha entrenado con él. Tú eres en otro año, por eso. Y al final, bueno, estamos hablando de Nash, pero Budenholzer iba también ahí, Igual. Se ha cargado a Portis, Forbes cada vez jugando menos, jugaba ya al final con 6. Yo no sé si lo visteis cuando enfocaban a Budenholzer, que se le veía se le veía ahí el sudor, él temblaba ya, estaba...
Sí, yo creo las que imágenes de Badejoz de Loquillo es como una persona de mucho miedo así. Es que la presión que tenía, pobre hombre, o sea, que llevan 2 semanas ganando la serie contra los todopoderosos Nets. Y que si Carlisle, luego futuro entrenador de tal, suena Chauncey Billups, suena tal, y dices, joder, que está a punto de entrar. Sonó incluso Mitchell. y al final va a renovar el tío, ¿eh? Hombre. Bueno, va a renovar, no, dijeron que ya va a cumplir, que él tiene un año más y lo va a cumplir. Bueno, vamos a pasar a la otra. Pasa, porque como caiga contra Atlanta, a lo mejor hay cambio de planes en la oficina. Luego hablamos un poquito de cómo puede ser la serie. Venga, de esa. Los Sixers. Fíjate que ya lo han puesto en 4-3, ¿eh? Está separado por partidos, está separado por partidos. Macho, toda la semana igual, ¿eh? Mira. Yo es que me lo he visto antes. Bueno, a ver, de todas formas, la verdad es que no hubo mucha diferencia entre el tercer y cuarto partido, porque sobre todo los Sixers muy nerviosos. En el séptimo también los Atlanta, mucha tensión, como pasó en el Nets y los Bucks. Y bueno, el tercero pues salió muy bien Atlanta, se cargó de falta a Simon y Harris y al final yo creo que este partido lo gana Filadelfia, pues porque la segunda unidad de Atlanta, sobre todo en la primera unidad, no, nada, 0 puntos, bueno, Okongwu metió 4. Y en cambio en Filadelfia salió George Hill y sobre todo Massey y bueno, a los que luego se une Harris, 12 puntos el segundo cuarto y bueno, alivian un poquito a los Sixers que habían empezado, pues fíjate cómo habían empezado. Estuvieron aquí 12 arriba Atlanta, a puntito romper el partido ya en el primer cuarto. Pero bueno, luego consiguieron remar y llegaron a un final igualado. Y en el final igualado, pues esta vez le salió la cara a Filadelfia. Digamos que aquí ya estabas nervioso, ¿no? Bueno, yo estaba encabronado después del quinto, el cuarto y el quinto, que se lo regaló Filadelfia. Sí. Sobre todo el quinto fue de escándalo el regalo que les hicimos. Sí, pero bueno, me parece que uno fue en 10-18 y otro 26. 26, sí. Algo así. Y bueno, en este partido al final lo salvas pues con un buen partido de Harris, uno decente de Harris, Embiid estuvo flojo, 8 pérdidas y un Massey que estuvo espectacular, 16 puntos jugando los minutos finales y bueno, luego en el séptimo se vuelve a olvidar bastante de él, bueno, en fin. Y llegamos al último partido y lo pues, mira, yo creo que es que lo define todo la gráfica, ¿no? Máxima ventaja de Filadelfia 4, máxima ventaja de Atlanta 7. Pues es que estuvo todo el partido ahí, uno un poquito arriba, luego el otro, casi siempre Atlanta por encima, pero vamos, mucho nerviosismo y al final, pues bueno, dos balones que te pierden vía al final y casi pues ya se sentenció el partido. Muy importante lo de Huerter, se hizo un partidazo. Increíble. Y sí, por el otro lado, otros 8 balones perdidos de Embiid. Es que bueno, no sé si estará bien, le dolerá mucho la rodilla, o le dolerá poco, pero hombre, como al final quiere amasar él todos los balones, pues al final le hacen 2 contra 1, le hacen tal, juega un poco precipitado y. Pues el factor Collins, ¿eh? Yo creo que Collins lo ha desquiciado. Collins lo ha sacado de quicio y se le veía, ¿eh? Que estaba entre los dos pibos, ¿eh? Sí, acudía mucho, claro. Okongwu también le tocó las narices. Cuando se me acercaba a la zona, pues le hacían un trap y bueno. Sí. Buen trabajo, sí. Buen trabajo de Van Milan. Aquí sí que muy buen trabajo, ¿eh? Hay que hablar bien de Van Milan, ¿eh? Le ha comido la tostada totalmente a Doc. A Doc. Pero bueno, eso ya no es muy difícil por lo que las estadísticas nos dicen. No. Luego, fijaros aquí a la derecha los puntos anotados. Joder, Filadelfia en el partido de 124, 118, 127 los que ganó.
y luego cómo ha conseguido Atlanta a base de defensa bajarle la puntuación a los Sixers. Atlanta es un equipo que no Atlanta tiene grandes... defensa. Atlanta y defensa en la misma frase. Sí, es que es... Sí. Hunter, ¿eh? Que quizás es de sus mejores defensores. Pero los involucra de tal manera que mordían en defensa las cosas como son. Y luego Filadelfia estaba muy tensionado. Agarrotado, muy agarrotado. Yo creo que hay una diferencia de mentalidades. Atlanta... No tiene nada que perder. No tiene nada que perder y juega con la idea de que este año puede ser el año que más posibilidades tengan de llevarse el anillo en los próximos años. Por los que están en finales de conferencia y en semifinales. Uh-huh. Bueno. Y que, bueno, hoy ya por lo típico de quién son los culpables de los Sixers, de no sé qué, que ya seguimos a la calle, que tal. Yo solo digo una cosa que el otro día, que es lo que hoy creo que le contigo a Aníbal, en el sexto partido, le hacen la rueda de prensa a Doc Rivers antes del partido y le dicen, bueno, ¿cómo lo ves? Y dice, bueno, sí, estamos aquí para ganar, pero bueno, nunca se sabe. A ver, tío, te estás jugando el sexto partido, tienes que motivar a tus chavales. Y dices, bueno, nunca se sabe. Y dices, joder, ¿cómo que nunca se sabe? Hostia, eres el puñetero mejor equipo por estadísticas de la conferencia este. Eres muy superior a nivel de plantilla. No puedes salir diciendo, oh, ya veremos. Hostia. O sea, ya salen por los jugadores como salen. Claro, pero mira, aquí es la vez número 29 que Doc Rivers pierde un partido en playoffs cuando tenía la posibilidad de clasificarse. Ah, no, si yo Doc Rivers... 15-29. Es el quinto entrenador que pierde un séptimo en casa. O sea, la quinta vez, perdón, que pierde un séptimo en casa. Y el siguiente entrenador que más tiene perdió solo dos. Sí, sí, pero si a ver, es que Doc Rivers... Las estadísticas tienen... Viviendo de lo de Celtics desde que lo ganó y hace ya... Desde que... Más, fue en 2008, 13. Pues casi nada. Desde que salió de los Celtics, Doc Rivers está 34-36 en playoff y no ha llegado a unas finales de conferencia en 8 años. Y con equipazos, sí. Que no le han dado, no le han dado equipitos malos, sí. Le han dado equipazos. Que luego hablaremos de los Clippers. Él tenía un montón de jugadores de los que hablaremos luego, que los Clippers están rindiendo a buen nivel y los tenía apartadísimos del equipo. Sí. Reggie Jackson lo tenía, que no jugaba nada. Reggie Jackson no jugó nada el año pasado. Bueno, es que el año pasado jugaban Kawhi. Landry Shamet. Mira que en este partido yo pensé en el sexto, como sacó a Masi, dije, ostras, pues ha sacado a un jugador que ni contaba que sacara a nadie. Pero es que al final, mira, Simmons lo tiene hundido. Simmons, eso, le hacen hack y mete tal, venga, fuera ya, venga. Hay una jugada en la que se ve la confianza de Simmons, que es en la que consigue hacer el reverso, el mate solo, y lo que hace es que se la da a Thybul, que pobre, o sea, se encuentra con el balón allí, le pegan una falta, y claro, y Thybul los tiros libres, bueno, es como Simmons, y dice, hostia, es que no... Es que Simmons un 30% de tiros libres, peor que Shaq en su peor serie. Sí. Mira. Y es moral, yo creo que es mental, Pero es que el chico anda cerca del 70%. Es que es mental, yo creo. Es mental, totalmente. Sí. Pero es que. Pero yo creo que es el fin de Simmons. Esto parece tal, pero yo creo que es el fin de Simmons en los Sixers. Sí, hombre, eso yo creo que está claro, pero es lo que hablábamos Carlos y yo en Twitter. A ver a quién lo coloca y cómo lo coloca. Es que yo creo que tiene buen cartel, es All-Star, es que tiene 24 años. Sí, pero ¿sabes lo que puede pensar vender el sueldo con un jugador que ya en playoff lo único que ha demostrado es que se viene abajo? Es que yo creo que... Pero puede tener cartel para un equipo que esté en reconstrucción. Es que tu entrenador... Simmons ha jugado otros playoffs y no tiene este problema. Claro, pero es que aquí se vive de actualidad, que ha sido lo que ha hecho año. Es cierto que ha bajado su mercado, yo creo. Mucho su mercado, lo que decía. Hablamos de un base que está en máximo, casi un máximo, que no es un base tirador, que es muy bueno, todo el mundo lo sabe, pero claro, uno, ¿qué equipo puede buscar un base de esas características que quiera que tenga para darle a Filadelfia? Porque hay que cuadrar salarios. Que tenga para darle lo que Filadelfia quiere. Claro, es que son muchos. Yo creo que hay equipos, ¿eh?
que va a tener mercado. Mismamente lo puedes sacar por Portland. Mira, Portland. Claro. McCollum. No, por ejemplo, 16, ¿eh? Y Simonson que está en 30, ¿no? ¿Ya? No, están los dos ganando parecido. No, McCollum está en 30, yo creo. Está en 30, está en 28, es verdad. Sí. Está en 28. Y ya le cuadras. Mira, Filadelfia. Bueno, digo Filadelfia, todos los equipos cuando traspasas una estrella lo que haces es mandarla a la otra conferencia. Con Portland, sí es verdad que se lleva mal con McCollum perfectamente. Por ejemplo, Dallas, a mí se me ocurrió uno así, ¿eh? Dallas con Porzingis, por ejemplo. También estaría como loco por deshacerse de él. Por y ejemplo, ganan parecido. Y no le viene mal tampoco a Dallas, uno que defiende ahí por fuera. Pero con Doncic. Con New Orleans. Pues a lo mejor podían hacer también algún negocio metiendo a Alonso que se quiere ir. Tiene mercado, lo que pasa es que yo creo. Sí. Aparte, creo. No vi muy. Mi inglés es lamentable. Di un año clase de inglés en un instituto. Bienvenido al club. Buena generación. Y vi un poquito que sí que escuché que Embiid la tiza directamente. Le decía que a partir de esa jugada que ellos no habían metido y que los otros habían metido y que ahí se había desnivelado el partido. Sí. Un gesto muy feo, Joe. Sí, y dos balones que pierde el último minuto Embiid, claro. Sí, pero es que... Un gesto feo, 16, ¿no? Un compañero, un rueda de prensa. Los Rivers también, estos dos han dicho que si fallas tiros libres en un playoff, cuando estás a punto, o sea, cuando te quieres meter en una final, no se pueden fallar tiros libres, si no, estás condenado a perder. O sea, y cuando han hecho un ataque a Ben. Es lo que hemos estado hablando, Carlos. Ha sido el verdadero hack a Ben. Sí. ¿Qué entrenador ve que su segunda estrella, el que le puede dar el pase a la final de conferencia, está con malos porcentajes y no lo coge y le pone a un tío que le esté diciendo todo el rato, como dicen en drafteados, vamos, Ben, que eres una estrella, coño, vamos, Ben, que eres una estrella. Pero es que Ben Simmons en los Sixers está muy desaprovechado, porque Ben Simmons necesita correr un poco y no le dejan. No le dejan. Eso, y en playoff sufre más porque los equipos tienen más cuidado con el balance, incluso Embiid quiere los balones y no los dan, no le dan muchas veces los balones, el primer balón a él, el primer pase. Ayer Embiid se subió cuatro o cinco veces el balón de costa a costa. ¿Qué coño hace él haciendo eso, el gilipollas? Por eso, porque yo no lo entiendo. Simmons es un jugador... Y perdió alguno, salvando las diferencias, es un estilo Antetokounmpo que necesita transiciones. Balón rápido a él y correr. En eso es buenísimo, es de lo mejor que hay en la NBA. En estático, con Embiid, claro, no le viene bien. Pero es verdad que sí, muchas veces Embiid a dos por hora subiendo los Harris, a veces a dos por hora subiendo... No, tiene que ser la primera opción, balón a este que corra y sacará puntos fáciles. Que hubo tres o cuatro balones que cogió el rebote en defensa, lo subió el botando, intentó entrar a canasta, algunos se los quitaron después de los que perdió. Pero digo, ¿dónde va este hombre? En cuanto coja el rebote, sácalo a Ben. Ya, sí, tal cual. O se lo da a Tobías, que tampoco suele correr mucho. Pero es que Embiid a nivel estadístico, ha hecho un playoff enorme. Pero tampoco ha hecho buenos partidos. Ha cometido cagadas y errores que una estrella no puede. Claro, ese es el tema. Que tú lo ves, dice 30 puntos, 12 rebotes, no sé qué. Ah, pues está bien. Embiid no ha estado bien en los playoffs. No. Y en los partidos que pierden, ha hecho malos partidos. De hecho, yo creo que el mejor de los Sixers de esta serie no es Embiid, es Curry. Sí, yo lo he puesto ahí. Ha sido el mejor. Es que Embiid se ha metido mucho, que eso es por lo que decía antes de Colin, se ha metido mucho en guerras, ahí, peleas, enganchonas. Y me gustaría ver los últimos cuartos de Embiid porque tampoco hace buenos últimos cuartos. No, ya te digo yo. Se viene para abajo siempre, ¿eh? Ayer no es que lo fuera muy, muy mal los últimos cuartos, no fue. Pero sí que en el último minuto perdió dos balones tontos. Y luego dice... No, la culpa de Ben que no sé qué, ¿verdad, tío? Pero lo que pasa es que... termina. No, que al final hay que buscar culpable y lo más fácil es meterle ahora el muerto a Simmons. Lo más fácil es lo que iba a decir, lo más fácil es meterle el muerto a Simmons, que es con el que la afición ya tenía los últimos partidos, donde está Simmons, ha desaparecido Simmons, le quemamos la camiseta a Simmons y tal. Pero es lo que dice Booper. Simmons no puede... Los jugadores...
casi todo es psicológico. Si un entrenador te mima, te da cariño, tú puedes ser un 3 y puedes hacer un 8. Es una enseñanza para la vida, chicos. Si habéis sacado un examen un 3, con moral sacaréis un 8. Es que ayer en yo se lo digo. Yo mañana lo voy a decir para septiembre, mañana. No, que ayer en Bit pierde 8 balones, ¿eh? O sea, que se dice. Sí, lo pone, 8 balones. Y en el sexto, otros 8. Otros 8. Es una barbaridad. Y ayer, Zach Milton no juega en los 3 primeros cuartos y lo pone de titular en el último. Doc Rivers. Después de que se le ha comido la moral al chaval. Y no le ha dado bombo en todos los playoffs. Mira, ¡vete a cagar! Y le dio, y uno de los partidos que ganó Filadelfia lo ganó gracias a Milton. Efectivamente, el sexto mismo, ¿no? No, el tercero. Que también nos habían remontado tropecientos puntos y bueno, salió, le sacó última hora a Milton y las enchufó y nos salvó. Hablando de la remontada. Sí, metió 2 o 3 triples seguidos, tal, sí. Hablando de la remontada de puntos. Doc Rivers 2020. Pierde ventaja de 16 puntos en el partido, en el quinto partido, en el sexto de 19, en el séptimo de 12. Este año, en el cuarto partido, ventaja de 18 puntos, en el quinto de 26 puntos, y en el séptimo, no sé si pone. No, pero pone perdido en casa ante el mejor jugador rival con un disparo de 5 de 23 en campo. Y 5 de 23 que meta mejor la 1-2 últimas. Iba 3 de 20. Sí. No, el partido es increíble que te lo ganen. Te lo gana Werther, te lo gana un poquito Gallinari, te lo ganan los pibos. Y mira, que es sospechoso habitual, ¿eh? Mira, he puesto aquí, Simon ha sido el cuarto en puntos, tercero en rebotes, primero en asistencias, primero en robos, segundo en tapones y cuarto en el más menos en pista con un 4,1. Y por ejemplo Harris, que es el que más cobra de la plantilla, pues bueno, séptimo en robos, sexto en tapones, ahí ves que defiende, bueno. No defiende. Bueno, es un jugador muy mediocre en defensa, por ejemplo. Yo creo que tiene más mercado, mucho más Simmons que Harris, ¿eh? Claro, sí. A ver, Simmons es más joven, aún lo puedes poner dos veces, bueno. Yo creo que van a sacar a Simmons por eso, porque le van a sacar, tiene más partido. Sí, porque además a Morey yo creo que no le gusta mucho, le gusta el small ball también bastante. Morey, que es un enamorado de la estadística avanzada. A ver, este hombre no tiene rango de tiro de 3, no tiene rango de tiro de 2, los tiros libres los falla, no me cuadra. Eso sí, es lo que estábamos diciendo. Simmons está de un desaprovechado, o sea, un tío que ayer deja a Trey Young en 5 de 23. Claro. Que hace... ¿Y cómo le apretó al final, en los últimos minutos? Hubo dos bolas, una que la roba y se va fuera y otra que se la roba realmente. O sea, que dices, joder. Sí. Para mí en este equipo habrá Harris y el entrenador. Es que el entrenador para mí no está a la altura. Es que para mí, Doc Rivers, o sea, yo ya el año pasado ya dije, madre mía, con estos Clippers quedar de la manera que has quedado es triste y con las remontadas que te han hecho. De todas formas, si analizamos hace un año, Filadelfia cae con Boston, sin Simon, y perdemos 4-0, y todos los partidos íbamos a remolque, pues entre 5 y 10 puntos por debajo de Boston, que no se separaba a Boston, pero se veía que éramos incapaces de dar la vuelta al partido. Y a principio de temporada, o la temporada regular ha sido tan buena que muchas aficionados de Filadelfia se han venido arriba. Pero el objetivo de Filadelfia este año no era ganar el año ni de cerca. Claro, tampoco era perder con Atlanta en playoff. Sí, pero yo creo esta imagen. Yo creo que con las semifinales de conferencia que se quedan, te puedes venir ya un poquito arriba. Yo fíjate que los Bucks nos han ganado los 3 partidos en liga regular este año. O sea, vale, pero por lo menos
llegar a una final de conferencia. Sí, creo sí. Yo. Y luego tenía el factor cancha. Es que ha perdido 3 en casa con Atlanta en casa. Es que... Son tres en casa que yo no sé cuántos ha perdido en la temporada regular, pero no creo que muchos más partidos. Filadelfia es un equipo muy bueno en casa. Sí. Pues efectivamente, y ha perdido eso, 3 en Filadelfia. A ver, yo entiendo que no llegues a pensar en ganar el anillo. Pero joder. De eso a que Doc Rivers salga después del game, del último partido de anoche, el postpartido, y diga: no, el año pasado cayeron 4-0, este año hemos llegado a semifinales de conferencia, hemos perdido, no lo cae todo mala temporada. Ya, es un mañana, vendehumos, es que este tío es un vendehumos, aquellos que yo no lo trago. Yo soy Mori y le llamo nada más terminar la rueda de prensa, o durante la rueda de prensa, y digo: mañana quiero tu dimisión en mi mesa. Es que es un... Es que ni un minuto más. Encima tiene 4 años por 46. No, 5, 46 millones, puede ser. Que no sé si le da... Me lo he guardado eso. No sé, sí. Cobraba 10 o 11. Poco no debe cobrar, Sí, algo más de 10 millones por año. Y me parece que firmó 5. No, bueno, no me sale. Bueno, así es. Increíble. Así que me parece que Ben va fuera cuando deberían otros que apechugar. Sí. También lo dije el año pasado. El que tenía que haber ido fuera era Elton Brand, el manager general, que fue el que hizo el equipo, con Horford, con Richardson, con todos estos, que pagó no sé cuánto a Tobias Harris, y al final... el pobre Brett Brown a la calle. Este año se hicieron cosas bien, ¿eh? Se trajo a Curry, se trajo a Danny Green por Horford. Mori está tapando las chapuzas que hizo el otro. Yo creo que han hecho cosas. Es que el problema es que lo que se ha hecho bien en Sixers, aparte de la temporada regular... Que temporada también... regular, ¿de qué te vale? No vale de nada. Claro, exactamente lo que voy a decir. Te vale de ir más abajo al draft. Y se ha pasado de eso, te tapa un poquito la temporada regular, pero realmente a Doc Rivers esta temporada no le tapa nada. Lo único que le tapa es el mercado que ha hecho Morey. Y que le han salvado, pues Seth Curry y Danny Green le han salvado un montón de partidos. Que igualmente yo creo que esto con Danny Green no pasaba. Por lo menos hubiese en el... ¿Qué fue? ¿En el quinto partido que solo metió Seth Curry? O sea, hay un momento... Es que el quinto partido es el que Embiid falla todos los tiros de la segunda parte. Sí, Eche. Que en la segunda parte creo que solo mete Seth Curry. Yo creo que con Danny Green por lo menos ellos hubiesen juntado dos para meter... Sí, no, Danny Green es... Pero es que tampoco podemos hablar. Sí, me falta uno. Es que a los otros le faltan los dos aleros. Claro, sí, claro. Y Bogdanović jugó cojo el sexto. Y ayer tampoco estaba muy allá. Esta es una temporada de resistir. Y se veía que cada 2x3 le ponían el cacharro ese ahí en la espalda. Y es que ya si te fijas ya te cago, porque ayer Trey Young 5 de 23 en tiros de campo. Bogdanović cojo. ¿A qué se agarra Doc Rivers para decir que ha perdido la eliminatoria? Porque... Hostia. Bueno. Doc y Dani, aquella generación que se junten ahí los del 2008 con Paul Pierce y hagan un Instagram Live. Que se vayan a Utah, joder. Bueno. Doc Rivers es carne de segundo entrenador. Bueno, comentamos esto un poco por encima, aunque está ya un poco anticuado esto ya. Sí, esto ya fue. Bueno, yo... Ahora que vienen los palos de frente, vas a decir... No, hombre, pero como ya se ha jugado hasta un partido a la siguiente ronda, parece que queda un poco... Sí. 2-0, iba ganando Utah eliminatoria, 4-2. Lo que pongo la primera es la gran clave, Lu. Y todos esos signos y los que queráis poner superior a Snyder en todo. Hablábamos antes, mira, 8 pérdidas de Embiid, 6 de todos los Clippers en todo el partido. Partido de prácticamente no perder ningún balón. Muy buen trabajo en defensa, dejan a los Jazz en 47 puntos en la segunda parte, porque la primera parte a Jazz le entra todo. Y mete 81.
prácticamente, bueno, lo hablaremos, básicamente juegan todo el rato small ball, pasa de tubas, y se adapta un poquito a lo que le estaba saliendo bien, que me está saliendo bien Morris, más de Morris, que me está saliendo bien Terence Mann, más de Terence Mann. En este Morris no juega bien, Terence Mann, luego lo hablamos si queréis, bueno, hace un partido espectacular, y pues juega con Terence Mann. Y básicamente, como está Gobert flotando por ahí a su rollo, a buscar el tapón a intimidad, siempre había uno solo en la esquina, triples solos, tiros solos, y claro, uno es, tiran los dos un montón de triples, no es un baloncesto que yo sea pues, tampoco fan. Muy fan de ello, pero bueno, un montón de triples, pero uno es triples bien trabajados, que sí me gusta ese movimiento de balón y llegar a un tiro, pues como hacían los Warriors, como hacía San Antonio en el 2014, que llegaban a tiros liberados, o tiros como tira Utah, que es llegar y tirar. Bueno, Terence Mann, tremendo. Salió una estadística. ¿Os acordáis cuando hubo los dos primeros partidos que perdió Clipper con Dallas, que decía yo, necesitan a Ibaka y a Terence Mann? Que es que Terence Mann, tú lo habías comentado muchas veces, que es un jugador muy válido. Muy bueno. Muy válido. Hombre, ¿Y qué hizo el año pasado en la temporada de rookie con Doc? Muy poco. No, nada. Muy poco. Es que es el primer palito. Otro a Doc. Ya se acabó su serie, pero le seguimos dando palos a 4-0. Que, hombre, no es un jugador... Hoy, por lo menos hoy en día, de 39 puntos, pero es un jugador muy útil para una rotación, ¿eh? Sí, es muy buen defensor, buen tirador, te mete, es el típico jugador que te imprime intensidad al juego. Pero es que también te mete 20 puntos por lo que está diciendo Efren, el que le estaba cubriendo, o sea, que le estaba defendiendo era Gobert. Y porque lo que se quedaba siempre uno solo. Claro, y lo que hacían los Clippers era entrar a canasta... Iban directos como si fueran a mate. Como sabían que Gobert se iba a quedar ahí, sacaban el balón a la esquina, triple. Así, ya está. Pero bien trabajado. Es que lo de lo Utah era... Es que yo me estaba viendo el partido, claro. Bueno, no soy fan, como a lo mejor soy fan de aquí, pues del Obradoiro, del Brogan, ascendimos ayer, gracias. Pero es que, claro, veía el partido como... ¿Pero esto qué es? O sea, era llegar y la tiro. Y muchas veces no tocaba ni aro, ¿eh? Triples de Mitchell... Que no tocaban ni sí, y pero, otro, pues... pero es que el ataque de los Clippers lo que decía Aníbal. Entraban por un lado, moviendo bien el balón. Invertían al otro lado y tenían a uno en la esquina y otro casi en la esquina, entre 45 y la esquina. Y ahora, Terence Mann, una pasado. Pequeña sobrecarga en el lado de mí. Efectivamente. Y triple. Terence Mann el año pasado. 41 partidos, 8 minutos de media. Doc. Ahí tenías algo de dónde sacar, nada. Bueno, este año mismo, lo hemos visto con Maxi. Con Maxi, justo. Bueno, partidazo, mete 20 el tercer cuarto. Ya había metido los 12 primeros del equipo, manteniendo, porque al descanso Utah ganaba, lo tengo por aquí, 72-50. Le entraba todo. Mete Clarkson, bueno, lo que tengo ahí, mete todos los puntos en el segundo cuarto, solo mete en ese cuarto, mete 21. Y ahí te le entraba todo, ¿no? Pero luego... vuelve a probar zonita y ahí se atasca Utah, deja de meter, triples porque sí, ya en el tercer cuarto ya se ponen a dos, Conley pues totalmente lesionado, Mitchell tocado y bueno, pues Snyder pues puso ahí tres cosas, pero al final es eso. Gobert, si lo tienes, nadie se la da, luego va paseando de lado a lado, lo tienes perdido, no había jugado mal Favors. Se olvida totalmente de Ingles, que estaba haciendo un buen partido, jugaba con Cole, bueno, prácticamente desastroso, la verdad que totalmente desastroso. Y en Clippers, pues lo que pongo ahí, ¿no? Lo que Lu les ha dado es que todos saben su papel y los tiene a todos motivadísimos en lo suyo. Tiene a Batum motivado, tiene a Beverly motivado, tiene a Morris motivado, George ha hecho unos playoffs muy buenos tomando las riendas cuando parecía que todo el mundo volvía a ser Pandemic P, se lesionó Kawhi, le ha sacado partido. Reggie Jackson es increíble. Tengo aquí las estadísticas también de Reggie Jackson del año pasado. Reggie Jackson el año pasado, 17 partidos, 21 minutitos, 9 puntos. Así. También la diferencia... En playoff olvidado. También la diferencia en estos Clippers es que yo creo que el año pasado el que no supo hacer piña con los jugadores fue... Doc Rivers. Pues a lo mejor también tiene... Pero es curioso porque Doc Rivers había hecho una temporada
muy buena, digamos, justo en eso, ¿no? ¿Qué es lo que le vale continuar en Clippers? Que es el año anterior que se meten con un equipo totalmente de underdogs ahí, el año 2018-19, con Gallinari, con Lou Williams, no sé si os acordáis, claro, pero bueno, sí. Que se mete y era un equipo, y él llega justo el año siguiente y se olvida de todo. Pero es que, claro, el año siguiente es que no es que... O sea, aparte de ya sus carencias como entrenador, que las hemos estado comentando. Sí. Todos los contras que tiene. Es que ya no es que se olvide al año siguiente. Es que al año siguiente dice, bueno, ahora me han traído dos superestrellas que me van a arreglar todas las carencias que yo tengo. Pues 80 de 82 partidos tú vas a jugar 10. Y vas a jugar 25 minutos. Para no cansarte, eso en un vestuario es una bomba. Bueno, es que en un vestuario. Es que pasó a final de año, cuando salió todo lo que pasó en Clippers, que muchos jugadores se fueron. Es lo que quiero decir. Porque aquello era un. Bueno. Eso es no saber hacer piña. O sea, tú si quieres hacer piña, te coges a los tuyos, les juntas, tú juegas lo que te toca, tú juegas lo que te toca, esto es el otro. Tal cual. Pero bueno, así. Así le ha ido a Doc. Bueno, así le ha ido. Le va bien. Lleva a ver, le va bien. En la cuenta bancaria le va bien. Hace poco leí una declaración. Trabajo. Hace poco leí una declaración de Doc Rivers en diciembre de 2020 que decía: en Clippers no va a haber mucha diferencia. Tyronn Lue es el que estaba a mi lado en el banquillo y perdimos igual. Mira, estoy viendo a Reggie Jackson el año pasado. En la primera ronda juega 20 minutos. En la segunda ronda juega 5 minutos. Contra los Nuggets. Es decir, se la juega todo a eso. Milton este año. Juega todo con 40 de Kawhi, 40 de George. De George y 30 de Marcus Morris. Y el resto, pues nada. Ángel, ¿a quién le has pegado tú el palo para que te esté tirando el internet? Sí, porque te vas, te vienes, te quedas congelado. Ya. Ángel ya es internet de congelado de Tristes. Debe ser Doc. A Fred bueno. le daba caña a Dani y a mí Doc. Debe ser amigos, Dani y Doc, bueno, son pasamos. Amigos. Pasamos a las finales. Han llegado a las finales. Y ninguno de nosotros está. Bueno, ¿cómo veis el Atlanta Hawks contra los Milwaukee Bucks? Claro, es que técnicamente sería como lo otro. Debería barrer Milwaukee, pero claro. Es que, pero claro, dices, a ver, Carlos, Capela. Como Nueva York, todos en el bracket este votasteis a favor de Nueva York. Por eso mismo, es que... Pero... Yo creo que aquí, bueno, salvando lo de Nueva York, creo que hay una diferencia entre Sixers y Bucks, y es que Sixers son un equipo más de robar balones y los Bucks son más de defensa colectiva. Y eso para parar a los Hawks les puede venir mejor. Y creo que tienen más defensores que los... Tienen casi un defensor para cada jugador. Bueno, a ver cómo plantean la defensa de Trae Young. Que tampoco les veo yo que tengan demasiado. Holiday y porque Pedro J no creo, ¿no? No, no. Pedro J creo que le he puesto ahí con... Creo que con Bogdanović. Con Bogdanović. Yo creo que se pondrán a Collins, ¿eh? Porque Collins también, como lo dejes suelto, también te hace un roto. Sí, yo creo que Pedro J va a ir con Collins y Middleton con Bogdanović. Sí. Puede ser. Bueno, de todas formas es un equipo que también lo va a tener muy difícil para defender a los Bucks, ¿eh? Así que, ¿quién te para Anteto? Porque Collins y Capela son tirando alentitos. Claro, y Anteto ya, pero puede... Yo ahí he puesto que creo que Capela va a defender a Anteto. Sí. Porque le va a flotar, claro. Sí, le flotará y le esperará abajo. Y luego Collins estaría pendiente de intentar ir a la ayuda. Bueno, no está. Algún partido a lo mejor roban, ¿eh? Y si se pone calentito y roban alguno de los primeros, bueno.
Sí, todo dependerá si uno de los dos primeros van con el 1-1 también. Pero bueno, a Banquillo, por priori es. ejemplo, tiene más banquillo los Hawks, aunque estén lesionados. Es que en la serie está utilizando Macmillan 9 jugadores. Claro, es que este se utilizan. Este es, por ahora solo estaba jugando con Anton. Supongo que volverán a sacar a Portis. Y Y a a lo mejor Forbes a también. Forbes. Pero Forbes, el último partido que jugó. Creo que 2 minutos, si ni se Yo llega. supongo que 5 o 6. volverán a jugar, eso espero. Es que Es se que como están. siga jugando con 6, van a llegar tiesos a la final, No, seguro. yo creo que van a ampliar rotación en este. Y que la rotación se acorta porque los partidos con. Yo creo que Macmillan iba a decir. Vale, José se ve con el agua al cuello cuando se le ponen 3-2 después de la lesión de Irving. Dice, o pongo todo el rato los mejores o me voy a la calle yo con ellos. Ellos se van de vacaciones a Miami y yo me quedo buscando trabajo. Pues yo fíjate que a los Bucks los veo un equipo parecido a Filadelfia desde el punto de vista que tiene un 5 grande, lento, que se hunde bastante. Entonces, Un jugador que le gusta correr, pero a este le dejan correr. entonces Pero la defensa del pick and roll de Trae Young va a suponer otro problema para sí, Milwaukee, eso como sí. le pasó a Filadelfia, porque Filadelfia el año pasado, recuerdo que perdió 2 partidos con Cleveland, que tenían al base este que es muy agresivo para también el pick and roll, no me acuerdo el nombre. Perdieron ¿Sexton? Sexton, Colin Sexton. Sexton, perdieron también los 2 partidos con Memphis, con Morant, los 2 partidos con Portland, con Lillard, los 2 partidos de Phoenix con Paul, porque Paul, bueno, interpreta muy bien el pick and roll también. Entonces, siempre la defensa pick and roll, como tiene Sam B, que es muy lento, pues Pero ahí es lo que me refería. En Sixers, yo lo que he visto esta temporada es que era más una de jugador a jugador e intentar robo. En Bucks veo más ayudas. Por eso Antetokounmpo es tan buen defensor en Bucks, porque el sistema que utiliza en defensivo es Antetokounmpo para las ayudas y llega a todo lado porque es rápido. Entonces, Sí, pero no yo es creo buen que va a ser defensor ante más. todo. Yo. No, no, no digo que sea buen defensor, digo que es buen defensor en el sistema defensivo que tienen los Bucks Sí. montado. Yo es que, Es de un verdad. equipo defensivo, no son jugadores defensivos, son un equipo defensivo. Yo alucino cuando veo a Anteto en el mejor equipo defensivo, ¿eh? Es que me parece muy mal defensor, además. Pero es que es lo que dice Aníbal. Intimida. No, y aparte de que intimidas es eso, o sea, cuando le ponen ya sea o que juegan en zona, que juegan pues en estático. Si le hacen uno contra uno, lo rompen con facilidad. Pero claro, cuando tiene que llegar alguna ayuda, un dos contra uno, claro, es tan exuberante físicamente que llega siempre. Entonces, claro, siempre salen todos los highlights, que es el tapón, que es el robo, que es el tal, siempre está ahí. Y claro, y hace muchos por partido por eso, porque si están Middleton y Drew Holiday con Irving, y sale Irving de esta y de repente una mano aparece por ahí y aparece la mano de Anteto, roba balón. Al fin y al cabo, Anteto está para eso. Si le hacen un 2 contra 1, uno contra uno y él detrás, al final va a meter la manita y se lo va a poder llevar. Bueno. Y Pat Connaughton va a tener, yo creo que importancia, como ha tenido en esta última serie, yo creo que también va a tener mucha importancia en esta. Bueno, es que es el único que va a jugar minutos, yo creo, del banquillo. Aunque yo también pienso que por lo menos en los primeros partidos de la serie van a jugar con Portis y Forbes, Hombre, es porque que si deberían. no. En cambio, los Hawks, pues mira, están jugando con 9 jugadores, a pesar de tener 2 lesionados. Pues que tienes a dos jugadores bastante decentes, como son Lou Williams y Gallinari. Y claro, luego te tienes ahí a un tío debajo, como es el Okungwu, que es la típica mosca cojonera que está ahí, que lucha y que va por todos los balones. O sea, Oye, es limitado a nivel de calidad, pero pero va a todas. yo en esta serie le ha dado más problemas a Okongwu que Capela, ¿eh? Fíjate.
En defender. Sí, a la hora de defender. Okongwu ha hecho buenos minutos, ¿eh? Cuando ha jugado ya con los Knicks hizo buenos minutos. Pero por eso, o sea, porque él sabe lo que tiene de limitación, pero es un tío que juega cada minuto a 10 veces lo que sería la plena intensidad. Entonces, claro, lo que juega va a todas. Pero es eso, es un entrenador que tiene por lo menos 9 involucrados, porque el otro, pues es eso. Portis cero, Portis lleva. La eliminatoria no es que se la haya puesto difícil, es que Portis no sé si ha jugado algún partido de esta eliminatoria. Al principio jugó un poquito, pero el segundo sí que jugó algunos minutos, me acuerdo que lo vi. Pero ya a partir del tercero por ahí. Forbes en los dos últimos, pues no sé si ha tirado algún tiro, en el último nada. Conaton sí, Conaton ha hecho una buena serie. Bueno, pues nada, yo veo que lo veis muy claro la serie también. Yo muy claro, ¿eh? También veíamos claro los Sixers, ¿eh? De sí, hecho, sí. Creo que aquí, de los... mucha gente pusimos que pasaban los Knicks contra los Hawks, ¿eh? Yo lo puse. Casi todos. Yo creo que fui de los pocos que has puesto por Atlanta. Porque, hombre, al final me parece que era un equipo que tenía más talento. Que bueno, sí, que lo tiene, claro, que los Knicks. Y entonces sí. Yo pensé que pasarían por eso, porque al final el talento se impondría. Igual que pensaba que se impondría el talento en Filadelfia, pero ahí la biché. También es verdad que, bueno, que lo de Knicks ya lo hablamos en su momento, pero me parece que juegan papel no ya solo el talento de Hawks, sino lo desacertado que está los Knicks en ataque. Randle es un drama. Randle, el playoff de Randle es un drama. Sí. Y los y defensivamente tampoco están en el mejor nivel, creo yo. No, pero llegaban muy quemados. Llegaban todo el año jugando al límite. Exactamente. Pero bueno, hay que empezar a darle meritazo a estos juegos, ¿eh? Sí. Hombre, ya después de eliminar a los Sixers, sobre todo a Neyman Milan. Sí, que, sobre todo. Que os puedo decir, si me dais un segundito, con qué victorias pilla el equipo. Le han dado muchos palos siempre en los playoffs a Macmillan, de que era incapaz de ganar una serie y tal, y joder. Pues a mí me... En el chat, ¿cómo se llamaba? El anterior, el... Lloyd Pierce, ¿me ha enviado algún mensajito felicitando a Trae Young y compañía o no? Bueno, cuando Macmillan se hace cargo del equipo, tenían una marca de 14-20. Con Macmillan, 35-15. Y ahora, finales de conferencia. Meritazo, ¿eh? Sí, sí, eso ha dado una actitud al equipo. A ver, que antes sí que se vio que le hacían la cama a Pierce. Se veía, pero es que, ostras, ha un montón de equipo que es que además de los Bs que salen, o sea, Collins está metidísimo ahí, Capela también, Besa aún también, Jaon Gallinari, Lou Williams que llegaba ahí. Walker, he visto... Es que están todos súper enchufados, ¿eh? He visto un tuit de no sé quién era que estaba hablando bien de Trae Young, Bogdanovic, Gallinari, Lou Williams, y Joe Collins ha contestado diciendo... Collins también está jugando genial, ¿eh? Estos playoffs. Cuidado con Collins, que se está marcando unos playoffs muy buenos, ¿eh? Que ha desquiciado a Embiid. Yo enamorado de la camiseta de Collins con la que sale ayer. Con la que sale ayer a hacer la rueda de prensa. Que es el mate que le hace a Embiid en la cara. Sí, el póster que le hace, sí. Qué típico ahí. Buenísimo. Por cierto, Jacobo León de NBA Maniacs ha puesto los Spurs estarían interesados en Kelly Oubre Jr. según BRA NBA. No solo esto, sino que componentes de la plantilla estarían apoyando e impulsando este interés. Oigo. Tiene pinta de que Kelly Oubre le gusta la fiesta de San Antonio. Sí, tiene pinta, ¿verdad? Que si no me equivoco, ahora... Jacobo León es nuestro último seguidor, por cierto. Ah, pues mira. Hola, pues Jacobo. No le veo en San Antonio. Yo tampoco, no me pega nada. Pero bueno, no, ya lo hablamos. Pega nada, ya... No. Yo creo que va a ir más los tiros o quedarse en Warriors o irse a Nueva York.
Yo Warriors, o sea, ahí sí que no lo veo. O sea, yo creo yo que, tampoco. Yo creo que tiene una gana de quitárselo de encima a Steve Kerr. Sí. Steve Kerr puede ser, pero el General Manager ha dicho que lo que quiere es renovarlo. Es más, los rumores de traspaso. A lo mejor lo quieren renovar y hacer un sin trade ahí, No sé, el General Manager salió diciendo que veía el futuro con Kelly Oubre y los rumores de traspaso vienen porque Kelly Oubre decía que no estaba seguro de seguir en Warriors. Yo creo que es que si se pone así, irá tanto Curry como Kerr, irán al dirán, a ver, campeón, vamos a hablar seriamente. La forma es que pagan mucho impuesto de lujo esta gente, o sea, sí. Bueno, sí, pero bueno, este es ganar dinero a mansalva, Si tienen pasta, pues bueno, pero bueno. Pero me refiero, si hacen sin, es que para moverse, para fichar ellos que están muy pillados, pues a lo mejor hacemos sin trade. Yo lo veo más por eso, para que no pierda caché, Y bueno, Booper nos dice que lo de aquel Ure que a peor no puede ir San Antonio. Bueno. Siempre se puede ir a peor. Siempre puede fichar a Bol. Aníbal lo sabe, que siempre se puede ir a peor. Hemos estado este año ahí, Aníbal no estaba en playoff, hay que darle también a uno de los que se quedaron fuera, ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo no pago 215 millones a Gobert. Estoy tranquilo. Venga ahí, vamos. Venga, vamos con el Suns Clippers. Bueno, y comentando ideas, esto ya es un pupurrí, ¿no? Sí. Y bueno, yo que fui de los que primero ha puesto aquí, que ayer lo vi realmente, aluciné con el nivel de Booker. O sea, tanto Booker como Young me han sorprendido siendo debutantes. Lo que han hecho este playoff a nivel tanto de carácter. Increíble. Y ha sido, bueno, solo como dato, ha sido el primer triple doble en playoffs de Suns desde Nash en 2005. Sigue, Carlos. Fue un partido muy igualado, fue un partido de rachas, o sea, de repente metía un parcial 10-12-0 Suns, le devolvía luego un 10-0 Clippers, todo el partido así, hasta, bueno, simplemente porque hasta que George aguantó. Sí. O sea, hasta George aguantó. Bajó el nivel en el último cuarto. Que es lo que pongo yo ahí. Paul George hace tres buenos cuartos, baja el nivel en el cuarto y en ese momento pierden el partido. Hasta que aguanta George, están ahí. Me sorprendió mucho Zubac en la segunda parte cuando salió. Bueno, en la primera parte, Ayton era, o sea, parecía Shaq. O sea, hizo lo que quiso, cuando quiso, como quiso. Y en la segunda parte metieron a Zubac ahí. Y le molestó bastante. Pasó de 18 puntos que llevaban en la primera parte, pasó a 6. Y 6 de aquellos difíciles. O sea, no aquellos de puntos fáciles como al principio. Sí, yo se me olvidó poner la primera parte, pero Ayton en la primera parte como Pedro por su casa. Entraba, hacía lo que quería, al fin y al cabo. Buena primera parte también, los buenos minutitos de Cousins. Cousins jugó, bueno. Cousins. Cousins se lo comió. En ataque estuvo muy bien Cousins, sí. Contra en los minutos cuando entra en la segunda unidad, contra Saric, muy bien. Es que es ahora eso, que está sacando partido Lu de cosas que pensábamos que no le podía sacar nada. ¿Sabéis una cosa que me gusta mucho de Suns? Que, bueno, Bridget, por ejemplo, Mikal Bridget, ya lo sabía, pero es que con Ayton también me pasa, Cameron Johnson, todos estos chicos jóvenes, que no se meten en líos, que hacen lo que saben hacer. Efectivamente. Sí. Es lo mejor que tienen. Es lo mejor que... Entre Paul y Monty Williams, sobre todo, les tienen... Sí. Tú haces esto y si no te sale de esto, irá bien. ¿Saben cuál es su trabajo? Es que es brutal. Sí. Incluso ayer hubo una jugada que me quedé alucinando, que no es lo suyo, que hizo Craig. Hizo un movimiento de balón a lo Harden con step back, que tiró que casi la mete y era en plan de... ¿Cómo? O sea, a ver, Craig. Y cree que esa es la única nota discordante, yo creo, en ese equipo. Pero bueno, o sea, sale también sus minutitos y defiende mucho, ¿eh? O sea, es un, a ver, bueno, es... yo lo he dicho siempre que es un gran 3-and-D, con el 3 pequeño, eso sí. Aunque está tirando muy bien últimamente. Tirando bien, sí. Y para lo que cobra, estás cobrando uno y a 2 millones. O sea, lo tienes ahí y ya está. A mí lo que me está sorprendiendo de eso de la cabeza, que porque sí que Cam Johnson, que Bridges, que lo estaréis echando de menos, no haberlo
en Filadelfia. Me sorprende de Cameron Payne, que lo tenía por un jugador más loco tal, y lo veo, bueno, bastante centrado en este caso, ¿eh? El otro día saliendo titular. La verdad es que todos saben muy bien su papel, y lo de Booker me parece increíble, ¿no? Un tío con... Encima en un papel que no es el suyo, porque él ayer básicamente ejerce de base. Sí. Mueve el balón, maneja el tiempo del juego. Es que a mí me sorprende mucho eso de Bubú. Y me generaba Estamos viendo la final de Jogi contra Bubú, aunque Jogi no sé si jugará. Lo veo complicadete. Bueno, yo, bueno, se veía cansancio físico en Clippers al final. Ray Jackson sigue a un gran nivel. Increíble. Pero me sorprendió una cosa que dijeron, que bueno, cuando termina el partido, le pasan el móvil a Booker y está en una videollamada con Chris Paul. Y se comenta luego que Chris Paul y Monty Williams, los dos últimos partidos entre Utah y Clippers, los estuvieron viendo a la vez, hablando por videollamada todo el rato para hacer scouting, con Paul ya encerrado por el positivo. Y que Paul llamó a todos los compañeros para decirles lo que debían de hacer para ganar. Es más, preguntan a Jay Crowder qué le ha dicho Paul. Dice, déjame ese nombre que aún tengo su voz en mi oreja, que llevo todo el día con él pegado al teléfono. Yo creo que a ver, Paul sabe que es, si no su última, es la oportunidad que tendrá mejor para ganar su anillo. Sí. Y entonces, claro, porque sabe que unos periodos tan raros y una liga tan rara como este año ya no se van a dar más. Se lo ha puesto entonces, a huevo este año. Sabe que lo que le falta es el anillo. Y yo creo que este año va a hacer lo imposible para ganarlo. Y lo tienen bastante bien, ¿eh? O sea, no... Y más que lo de Kawhi y todo, que yo creo que no lo vamos a ver más. Uh-huh. Yo creo que el que lo tiene bastante, bastante encarrilado. Yo a Clipper creo que le va a faltar gasolina. Yo creo que aquí le va a faltar gasolina. Se comentaba, bueno, el otro día sale tocado incluso Marcus Morris también, ¿eh? Sí, ayer estaba cojo, ayer en el segundo cuarto, no, en el primer cuarto se fue caminando, claro, y salió al final para intentar remontar un poco la cosa, pero se veía que no estaba. Claro. Me sorprendió eso sí lo de Kennard, que jugó muy bien el primer, no sé si fue final del primer cuarto o principio del segundo, que jugó muy bien y lo sentó y ya no lo va a sacar. Es que las segundas partes no las estaba jugando tampoco contra Utah, ¿eh? Pero ayer que en el último cuarto faltaban puntos, porque el último cuarto ayer de Clippers, que es cuando pega el bajón Paul George, estaba el único que iba a ir aguantando era Man. Y ostras, que no cómo sé se que nota que es jovencito, cómo se sí, nota sí. Que es jovencito, sí. Pero no, yo creo que a Clippers se le va a quedar. Habría que ver de los jugadores que están jugando ahora, sin contar a Kawhi, cuántos tienen anillo de estos que están en los cuatro de semifinales, ¿eh? Poquísimos, ¿eh? Pues ahora sí que me sale Rondo. Rondo que ayer vuelve a jugar y... Sí, mejor, ¿eh? Mejor. No juega mal. Mejor ya de lo que había estado físicamente. Sí, sí. Pero sí, me sale Rondo y ¿qué más tenemos por aquí? De Walker no tenemos a nadie que haya ganado anillo, si no me equivoco, ahora mismo. Forbes yo creo que no estaba en el San Antonio en 2014 aún, yo creo que es de posterior. Cousins no ganó anillo con... Sí, no Cousins en Warriors. En Warriors y el Lakers hasta el año pasado. No, Cousins no gana en Warriors. No, lo ganan Lakers. No, en Lakers no. En Lakers se le cortan el año pasado. Vale, la de Cousins en Warriors es la que pierde en Toronto. Exacto. La de Cousins es la que pierde en Toronto. Yo creo que solo Rondo, ¿eh? Es increíble. Unas semifinales con solo un anillo me parecen pocas, ¿no? Y sí, es bueno. Más, de finales, yo no sé si habrá muchos tampoco. No, porque tampoco sé. Es la oportunidad de muchos. De muchos. Sí. Después de todos estos años de Big Four, Big Three, los cuatro fantásticos, los tres mosqueteros, bueno, todo, viene un año de abierto, totalmente abierto y oportunidad para eso, para estilo Chris Paul, estilo, bueno, jugadores Antetokounmpo mismamente. Sí, esto pinta ahora mismo una final Suns Bucks. Tiende hacia eso, pero yo no me atrevo a decir nada. Sí, porque yo voy a decir Sans Bucks porque fallo todo. Pero bueno, Atlanta es un equipo joven y... Me gustaría verlos, ¿eh? A mí Atlanta me gustaría verlos en la final. Creo que es que se lo han merecido. Y no le va a... No les tiembla el pulso demasiado. Porque... Atlanta y Sans
quizás son dos equipos que van a tener más opciones en el futuro. No, pues, Paul, no Paul, no Lou Williams, pero hay un núcleo ahí, eso, Collins, Capela, Werther, Trey Young, Bogdanović tendrá 29, 30 años también, y los otros son con Michael Bridges, Cameron Johnson, Ayton Booker. Son dos núcleos que pueden estar unos buenos años en playoff. Es que puede ser una final, yo sí, si es una final Atlanta tal este año, puede ser una final muy divertida, ¿eh? Porque son dos equipos que juegan mucho al ataque. O sea, puede ser una final de aquellas de decir, oye, divertida. Carlos, lo que digamos tú y yo vamos a perder. Sí, no, justo. O sea, escucha lo que diga Aníbal, escucha lo, sí, que diga Aníbal, lo que diga Ángel y los demás. Ahora Ángel está mejor, ¿eh? Ahora Ángel está mejor. Tú lo que digas, lo que digamos tú y yo, toma por. Sí, no, tú, pregúntale, sí, a tu, pregúntale casi a tu mujer. Sí. Pues a mí me molaría. New York o Washington. Una final Suns Milwaukee tampoco estaría mal. Con Crowder defendiendo a Anteto ahí. Está bien ver partidos diferentes, ¿no? Al final, franquicias que hacía años que no estaban ahí, bueno. Sí, está bueno. Chulo. Rompo un poco y es un es peño. Yo creo que es lo mejor de la NBA, ¿no? Que es un bofetón a la liga. Está claro. Es un bofetón a los LeBrones y compañía. Yo creo que es lo que está bien de la NBA, que un equipo eso, que los Hawks, que estaban hace 2 o 3 años, es fatal, y el año pasado no se meten en playoffs y estén ahí. Los Bucks, que llegaban años que tampoco, tal. Y ahora con Anteto, pues llevaban años que tal, y este año que parecía que ya era la última, se meten ahí también. Los Suns, desde 2010 sin playoff, se meten ahí liderando. Pues lo bueno. Que cambie todo el panorama de un año a otro. Es lo bonito de la liga, que al final, pues, tú llegas aquí a la CB y casi siempre Madrid-Barcelona a la final. Efectivamente. Es Madrid-Barcelona final, Estudiantes último y se salva porque nadie tiene dinero. hay tres cosas que se coinciden. Pues vamos, bueno, a ver aquí esto ya no votamos, ¿no? Borra eso. Solo quiero decir que yo puse a los Clippers primero, se os han caído los Nets, se ha caído Utah. Hacerme caso, cojones, hacerme caso. Oye, que yo da mucha lata barra con los Suns y semana que ni entraban, ¿eh? Yo a los Suns los voté las dos últimas semanas como primeros. Y la semana, es que lo chungo es que el 7 de junio a los Suns lo dejamos hasta fuera. Sí. Y bueno, Atlanta, que no ha entrado en ninguna. Atlanta nunca. ¿Quién es Atlanta? Atlanta juega Atlanta. Pero, a ver, ahí en la semana del 7 de junio yo creo que también es... Bueno, yo creo que en todas las semanas hay eso de que nos guiábamos mucho por los últimos partidos que habíamos visto. Claro, es que os dejéis guiar mucho por eso. Eso, pero bueno, hay que decir que Suns, cuando se ponen 2-1 los Lakers, con factor cancha robado, pero ahí se lesiona Anthony Davis. Con sí. Paul tocado, con Paul tocado, ¿eh? Es que el factor Anthony Davis, ojo, ¿eh? Y la lesión de Paul al principio. Sí, es que al principio daba miedo por Paul. Lesión de Paul. Y creo recordar que el tercero, aparte, Lakers lo gana bien. Se pone 2-1 fácil. Pero claro, luego... Ha sido una temporada de resistencia. Me decía Mourinho diciendo Nuggets. Votamos a Nuggets todavía. Y por ejemplo, Sixer, yo nunca, no les he visto en todos los playoffs suficiente consistencia como para ganar, por ejemplo. Yo es que no sé quién puso a los Sixers primero en la última semana. Con lo que estamos viendo de ellos. Yo voté Clippers y están sextos. Yo solo voté una vez a un equipo. Pero si es que, siendo sincero, yo me acuerdo... De hecho, Aníbal se enfadó y se salió. Sí, sí, sí. Se fue. Me fui. Dije, no me quieren hacer caso. Y puso un bot a votar a Clippers. Claro, yo puse Clippers y iba poniendo copia-pega. control-V. Pero yo me acuerdo de semanas que... A ver, que es normal porque somos nosotros cuatro más los que nos están viendo, pues son bastantes votos, pero yo me acuerdo de semanas de votar a 3 o 4 equipos a lo máximo y nunca llegar. Yo me acuerdo de semanas de tener a los Suns quinto y quedarme con el tercero. O a los Suns cuarto y quedarme con el tercero. Es decir, pues, no llego.
Estoy tachando aquí nombres de equipos. Los SAN no llegan. Bueno, esto del Power Ranking está bien, hay que perfeccionarlo para la temporada que viene. Yo creo que mira, tenemos que hacer el Power Ranking más o menos como hicimos lo del draft de hoy. Sorteo y lo que toque. Yo creo que aceptamos. El próximo Power Ranking intentará adivinar cómo van a quedar en la clasificación por conferencia. Eso sí que puede ser gracioso. Al principio de temporada vamos a hacerlo. Sí, bueno, sí. Yo, dentro de todos mis errores, aún quiero recordar a aquel que metí. Yo metí a los Sixers primeros y acerté. Fue el único que acerté en todo el año. Es verdad que lo hicimos en el deadline este, ¿no? Sí, sí, después de tres deadline. Oye, cuando empezó el programa. Ahora una semana de esta, ya que hay menos partido, voy a ver si lo encuentro y lo ponemos. Recuperamos ahí, recuperamos. Hombre, bueno, ahora ahí solo hay un partido por... Sí. Un partido por día. A partir de mañana, 1-1, 1-1. El lunes se nos juntarán cuatro, ¿no? Sí, claro. Jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, pero al ser la misma eliminatoria, diferente que series diferentes. Que al final no, sí, sí, está claro. Pero ya, bueno. ya podremos buscar, encontrar sitio para los Raptors, que no sí. Llegamos nunca, y podemos ir desmantelando más equipos. Sí, hombre, yo creo que el jueves ya no puede dar tiempo para los Raptors, porque, bueno, que al final hoy no hay partido tampoco, pues es que va a haber dos partidos. El jueves va a ser dos partidos y ya está. Bueno. Tendremos hemos... a Nick. ¿Quién no le toca el papel de Nick? A ti, ¿no, Aníbal? Yo lo tengo ya puesto y todo, pensaba que estás era estás ahí hoy. Ya en el preolímpico, ahí. Tenía ya abierto los contratos que tienen, el trade machine, tenía algún trade ahí hecho... A mí me ha descolocado esto, hoy venía súper preparado. Yo hoy sabía que había mucha tela. Yo estoy tomando el sol para coger el colorcito de Masai. Me voy a comprar una túnica de esas de ahí. A ver si cuela. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos, dar las gracias a todos los que han estado viendo el programa en directo y a los que lo verán esta noche y de aquí hasta el jueves. Y Aníbal, vete buscando un enlace de estos. ¿Un enlace de qué? Un ride. Un ride. Bueno, si sueles hacer, tenía... pues, yo te lo recordaba. No, sí, sí, lo tengo aquí. Estaba buscando ya antes. Están... A los únicos que he visto es a los de Massive Ball, que ya no están. Vaya, por Dios. Y había otro que nos dijo... NBA... Está la NBA en directo con la G League. Pues tira para allá. Pues venga. NBA. Ahí seguro que hay público ahí. Ahí podéis ver partido directamente. Que están retransmitiendo. ¿Ya lo has dado? No. Voy a ello. Es que como luego dice que caduca, me pongo nervioso, macho. Tú tranquilo, yo te aviso. Muy bien. Aquí vale. Pues nada, recordar que nos vemos el jueves. Ya sabrá disputar el segundo partido. G-League Elite Camp. Sí, el primero de los Atlanta, vale. Milwaukee. Mucha suerte para vuestros equipos. Suerte, Aníbal, con los Bulls. A ver si conseguís algo jugado. Algún Gobert. Es verdad, mañana los de playoff. Allá los playoffs de draft. Ánimo. Vale. Bueno, Denver elige bien en el 40, así que tú, Carlos, estás tranquilo. Bueno, yo que sé, ya no, ya no está Carne y Sobas. Bueno, ahora sí que está ya para el adiós. Pues ala. Venga, chao, hasta jueves.